¿De qué te ríes, Manolo? Ya estás en vivo. Ya. Es que fíjate que siempre me ha causado mucha comicidad ver a la banda que generalmente ves como, pues con un vestuario de chamba o el uniforme de trabajo, pero cuando los ves de civil como que siempre me llama la atención. Pero si su uniforme es andar de civil. Fíjate que aquí cerca hay un restaurante con unos meseros que cuando no están en outfit de mesero, traen unos Jordanzazos perrísimos. Cuando andan de cosplay. ¿Será Jordan réplica o no? Ah, sí les va a dar. ¿Traen Jordan chido? Sí le hayan. Un G5, tal vez muy cercano. Dice Artemio que de qué vergas hablan. Ya le dijimos a Artemio. Que... Bueno, él me pasó una rola de Jazzy Jeff. ¿De Jazzy Jeff? Uh-huh. Que pues, fíjate que yo desconocía ahí. ¿Cuál era la de Jair? Jair, uff, qué porque rollo. Era Barcelona, 90, era... Dream Team. Era el Dream Team, y bueno, también la edad yo creo que es lo que previa. Afecta, ¿no? Sí. Porque yo hasta el CD compré, ¿sabes? Lo compré en la Lagunilla. ¿De ¿sí? DJ Jazzy Jeff? Vale. Era el de... No, el soundtrack oficial de Barcelona. Y habría con DJ Jazzy Jeff. Pero ya desde el 90 estaba esta feria de la tecnología en Sevilla, que era previo a los Olímpicos. Son como que en ese momento España anduvo muy en ondita. España 82 es Naranjito. Naranjito, digo, bueno, 10 años de diferencia, ya era un ratito. Pero es Barcelona 92. Pero yo no sabía que Will Smith tenía rolas desde ahí, güey. No tiene desde antes. Ajá, porque. O sea, a nosotros nos tocó que el príncipe del rap, como que. Pero eso es cuando ya él había triunfado, pues. Ajá. No sé, ha de ser. O sea, entonces esto es de cuando apenas iba. Príncipe del Jab. Ya estaba en el Jab. Príncipe del Jab. Es 90, ¿no? 90, creo. 90, 89, ¿no? Pero él hacía música desde antes, 3 o 4 años antes. No, y también se me hace muy circunstancial que. O sea. Artemio haya coincidido con en ese momento pues tener como referencia ese álbum, ¿no? Un buen amigo, Josele, pues estaba súper metido en básquetbol. Él vivía, es de estas personas que sus papás se divorciaron, pero su papá vivía en Estados Unidos, en Washington, y su mamá vivía aquí. Entonces pasaba un año allá y un año acá. Y pues siempre iba, ya sabes, a los bins estos donde estaban los juegos de descuento y compraba, y por eso conozco juegos AA de Genesis, ¿no? O de 1A, porque pues compraba de esos baratitos que nadie quería. Que no eran malos, pero tampoco son así el triple A. Y libros de Dungeons and Dragons y música. Porque, pues, obviamente, siendo un mexicano que iba cada año y regresaba cada año, pues se llevaba con las minorías, ¿no? Y, pues, toda la música también. Y el básquet. Pues, todo eso. Él traía, nos traía los VHS de Jordan y todo esto para que viéramos. Pues es que esa era la única ventana que tenía uno de repente a releases... Como gringos, ¿no? Algún compa que te lo trajera. Es que no había tratado de libre comercio. Ajá. Sí, no. Eso no funcionaba. Lo firmaron en el 93. Era la época de la fayuca. Era pura fayuca. Yo tengo un amigo que se fue un verano a Estados Unidos y se hizo bueno para el básquet. Exacto. Y, sí, me imagino. Un verano. No, y llegaba también con... Digo, con la música y con juegos. Pues traía los juegos de... de básquet, de EA. Y había un juego del Dream Team. ¿Sí? Específicamente, y pues lo trajo. Ahí está, creo que sí tenemos ese juego, me lo trajo. Había una playera del Dream Team muy, muy popular, que eran como unas caricaturas de ellos cabezones, y no mames, la vendían, pero... Acá había del Dream Team. Es que fue todo un evento, porque aplastaron a todos. Sí, oye, no, y ahora que sabemos cosas, hay un documental que se llama The Last Dance, que cuentan pues la competitividad que tenía ahí Michael con... En la semana fue con Phil Jackson hablando de Miguelón. Oye, ponemos el intro aquí, les late aquí, ¿cómo no? Sean bienvenidos a BroDBG Night, presentado nada más y nada menos que por... Boost. A ver, te sirve. Toma Boost. Sírveme, pero antes déjame, tomo mi no Boost. Oye, ¿qué, cómo va? Actualícenme con la situación del boletaje ahí. Ahí les va retro. Ahí les va retro. ¿Qué dice Segov? La interventora de todo. O sea, ahorita solo hay disponibles, porque se los acabaron. Están disponibles solamente los boletos de Fanpass. Así es. Quedan algunos de Fanpass. Por cupo, más que nada. O sea, todavía hay boletos. Los que ya no hay boletos, no. O sea, los boletos de acceso general se los acabaron. Esta primera
oleada. Oleada. No quiere decir que vaya a haber una segunda porque todavía estamos calculando cupos. Si se abre la segunda, se va a avisar. Sí, man. Se abre la segunda. Pero por ahora, pues el que agarró silla no se fue a la villa. Como va ese no, y es que también mucha gente... Eso, como dijo Sergio. Mucha gente como que cree que es un evento como Six Year Celebration en el cual pues es como un happening, meet and greet, de estar ahí 7 horas, 8 horas. Pero pues realmente, pues este es un bazar que tiene que haber un flujo de personas, ¿no? O sea, no. Exacto. O sea, si acaso... Si vemos ahí en un pasillo que se puede acomodar la banda a cotorrear, pues sí, pero el realmente el piso donde están todos los vendedores, pues es algo que requiere estar fluyendo. Aunque yo lo que les diría es, llega una hora donde ya se calman las aguas y puede andar uno ahí como ya explorando más que, al gusto. Pero en ese momento es cuando llega el imitador de Luis Miguel. Llega el imitador de Luis Miguel. No creo que vaya a llegar ni ¿cómo se llama el que imitaba a Juan Gabriel? Glass. Tony Flores. Tony Flowers. Bueno, pero había uno que era Gilberto Glass. Ah, Gilberto Glass. Que también había imitado. Que tengo la teoría que el Glass era por González abreviado. Ándale. ¿El anterior cómo dijiste que era Tony Flores? Tony Flowers. Ahí en la... O sea, ¿Glass hay algún uso que no tenga de González? No sé. No, pues era Glass con doble S. Pero Tony Flores... Era Glass, güey. No sé por qué en la tintorería cerca de mi casa había un calendario firmado por Tony Flores. Y así de, órale. Era cliente como de Pácatel, así, estos programas de las 3 de la tarde. En un Panini tiene una firma tuya. Está muy lejos. ¿A poco? ¿En un Panini hay una firma tuya, Sergio? ¿De Tony Flores? No. De nosotros. En un Panini. En el que vamos, ahí tienen el de Kirbo. Ah, bueno, si van a Panini World Trade Center. Dejaste ahí tu. Ahí en el mostrador está el póster de la mole pasada. Ah, ahí firmado por nosotros. Ah, estamos todos ahí. Sí, sí, sí. Pero gracias, digo, es una. Para alguien representó lo igual que tenía de Tony Flores. Mi firma está en un Panini. Oye, qué chido, gracias que tengan ahí. Un saludo a todos. Ya pídanos las manos también. Que que por cierto, si usted. Las rodillas. Voy a empezar a tirar sorpresas de Retro Game. Diles. A ver, sorpresas, ahí van. Digo, ya enseñaste la caja de la suite ahorita. Ahí está, ahorita vamos a platicar de la suite. Qué sutil, qué sutil la noticia. Ahí está muy sutil. Ahorita vamos a platicar con Artemio de la suite. De todo pero, el desarrollo, sí. Si ustedes van a Retro Game Fest, ¿dónde tengo aquí el mapita? Aquí está. A ver, mapita. Mira, tengo ya ahorita sí 100% confirmados. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Más los... Más otros son 20, 22, 24, 26, 28, 31. Son alrededor de 33 expositores Vendos. Diferentes. Unos con más cosas, otros... Más la shop con la suite, cosas, ¿no? Más nosotros, que somos el 34, ¿no? Más, si ustedes van a llevar que su mochila o alguna cajita ahí se con vale. juegos, se va a ir a intercambiar, ir a... Hay un lado justo en el que están vendedores que traen como casi casi su mercancía. ¿Llegas como Juan Diego? ¿Sí? Ajá. Como caballero del Zodiaco. Pero sí hay un acuerdo, ¿no? O sea, no es como que nada más llegas y te ponen. Ah, no, ya están seleccionados, ya están, van a estar uniformados, ya estamos ahí en comunicación, pero es un área más chiquita. Sí, es como menciona Charles. Bueno, para adelantarle. Se vale croc. Personal. Se vale sí, que se pueden ir en crocs. Pueden ir en crocs. Sí, ya sabes, Zeus y Lex, Lex va a poner su tienda y Zeus lleva... Dice que lleva muchas cosas, ¿no nos ha dicho qué? ¿Tú le crees? Oye, digamos que es la primera, presentación en sociedad de Zeus vendiendo. No, sí. No, ya vendía, o sea, ya vendía mucho, vendía en internet. Sí. Ah, pero en bazar no tiene... Sí. Mira, yo no conocía a Zeus y le compré hace 20 años. Yo también, porque lo veías, el güey ponía en sus imágenes de sus productos en Mercado Libre, ponía loncha, o sea, yo sé que es el director... De las pelis, sí, de los monstruos de Universal, sí, pero yo no sabía que él era el launch and aid de no, y te voy a decir, en la pandemia le compré dos juegos y nunca me dijo nada. Yo creo que ni color se dio de que fui yo. Órale, tal vez. Y lo hice adrede así de... A ver, ajá. Pero sí, Zeus va a tener, o sea, dice que lleva cosas bonitas. Sí, tengo confirmado también un tal Mike Ortiz que lleva... Lleva máquinas. Otro vago. No sé cuántas máquinas lleva, porque lleva arcades. Es de los que carga la máquina haciendo espalda, ¿no? Como refri. Pipila. ¿Sí? Como pipila. Y también lleva, creo que lleva cosas de Neo Geo, por si a ustedes les interesa tener cartuchos de Neo Geo. MVS, porque AS... Firma la Neo Geo.
Es ese de mejor no hablamos. Y yo no tengo ni uno de AES. Fíjense que AES, para los que no conozcan, es la versión de Neo Geo que vendían, por ejemplo... Para casa. ¿No? Para casa, pero era una consola de, ¿qué? $500, $600, ¿no? 550. 550. Madre. Entonces, para los 90, imagínense, $550, pues para un niño era... No. Ahorita está alrededor de unos 30 mil pesos. ¿En serio? Sí, suelta la consola y a veces te dicen, y te doy un juego. Así. Yo me acuerdo que cuando fui con... un niño de 40. La primera vez que fui con Artemio a su casa, tenía una Super Gun y le conectó un joystick de Neo Geo. No sé si era de AES. Sí, sí, pues el AES casi no lo uso. Ahorita que estoy desarrollando la versión de Neo Geo, estoy usándolo. Pero pues en aquel entonces yo compré... O sea, imagínate, mi Neo Geo AES japonés. En caja me llegó el mismo día con 6 cartuchos y mi XRGB2. Órale. Y cables. ¿Eso tiene que 20, no, 15 años? Como 20. 15 años, uh-huh. Cuando compré mi primer upscaler. O sea, compré todo eso junto y de todo fueron 8 mil pesos. Del upscaler, del Neo Geo y de 5 cartuchos. Y cable RGB. Y tú dijiste, no manches, gasté muchísimo. Sí, no, era un gustazo. Muchísimo. Lo que pasa es que como 6 años antes me había comprado el Last Blade 2 para AES. Digo, sí, para AES, japonés. Y había sido lo mismo de, no, ¿qué hice? Eran 2 mil pesos lo que pagué por el juego. Pero pues son 2 mil pesos, escala la inflación, ¿no? De 2002 para acá. Son 20 años. Pero la manera en que se han inflado los precios de AES... AES está muy cerdo, pero a ver, ahí MBS seguro. También tengo por ahí confirmado a José Escamilla, que trae... Yo ya tengo en mi casa unas cajas ahí que está mandando desde antes para... No, y va a haber algo que me da mucho gusto, no solo él, sino creo que más personas van a llevar Mister. Entonces, el que haya Mister en piso de nuestro evento es algo que me da mucho gusto. Hay Mister, hay Retro Pink. En las compras va a dar un chicharrón, ¿no? No sé si va a dar chicharrón. ¿De la Ramos? Que pregunte. Tengo por ahí. No, también hay confirmado, entre los otros, hay... ¿Una Retro Pink dijiste? Hay una Retro Pink 5X y una 2X por ahí. Solo hay una en piso, entonces yo les diría... No sé si alguien más va a llevar, pero yo sé de una. De las que sabes. Yo sé de una. Aquí, en Brode, digo, escalábamos con la XRGB Mini, la Framemeister, pero posteriormente y actualmente escalamos con una RetroTINK 5X. Uh-huh. Entonces, si quieren escalar como lo hace Brode, pues Va a haber una por ahí. Y entre otras sorpresas, hay un puesto especial... Que es de Game Boys modificados. Ah, sí. Hay como 50 Game Boys modificados. Hay 50 Game Boys modificados que lo que tienen es que tienen una pantalla retroiluminada. Uh-huh. Para que ustedes, si jugaron Game Boy, seguramente sabrán que necesitaban a veces... No, y yo les ayudo a configurarla aquí, porque esta pantalla tiene maneras de tener tanto el Dot Matrix, ¿no? Como quitárselo y solo ver los píxeles. Exacto. Entonces, yo ahí les enseño cómo se configura. Pueden, en las pantallas estas... Le puedes medir el brillo desde arriba y puedes hacer un montón de cosas. Ahí, cuando estemos en el evento, me preguntan, oye, Asher, ¿cómo se le pone la Dot Matrix? Y yo les explico. Ahí no. Tiene cierta configuración de botones. Y hay otros 20 expositores que llevan... Mañana voy a subir unas historias. Ahí y las vamos a subir ahí en el Instagram de Brode. De uno de los vendedores que está, pero... Está muy surtido. Está muy surtido. Entonces, estén pendientes. Va a haber también por ahí un videito, a lo mejor, de... que va a llevar Lex, que van a llevar algunas otras personas, entonces pendientes ahí a Brode. Muchas y a cosas redes. Pasando antes de Retro Game. No, y yo no les puedo decir que lleven lana, o sea, sí va a estar tupidito. ¿Qué pasa si llevo 200 pesos nomás? Seguramente habrá algo de 200 pesos. Sí, por ejemplo, hay otros stands ahí de los independientes. Los indies, es como la zona de indies. Es la zona de indies que llevan tanto sus juegos. Colecciones propias, ¿no? Sí, pero hay gente que lleva algunas cositas. Como un acercamiento un poquito más artístico, se podría decir. Hay banda que hace unas impresiones 3D que son como estuchitos para sus cartuchos de Switch. Que algunos están inspirados que en Pokébolas. Sí, mucho 3D printing ahorita en gaming. Fósiles de Animal Crossing, cosas así. Y hay otro acercamiento también de... Se me olvidó el nombre que tú me dijeron ayer. Que tiene estas inspiraciones en... Las Pearl Beads. De los Pearls. Como ah, ya, ya. Uh-huh. Exactamente. Para hacer pixel art, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, que lo planchan y queda como el pixel art. Entonces también hay opciones ahí para todos los bolsillos, pero si lleven lana, como dijo Tier, les recomendamos. Oye, ¿hay garantías de que todos aceptan tarjeta y meses, Sergio? No en su... O sea, puedo decir que la mayoría o casi todos tienen clip, ¿no? Y tienen su clip para tarjetas. Hay algunos que no, pero
ellos van a estar aceptando transferencia electrónica ahí directo o efectivo, entonces... Efectivo. ¿Podrías, podrías pagarle con Mercado Pago y ponerlo a meses? Sí, o con PayPal. Uh-huh. Muchos sí. manejan Mercado Pago, muchos manejan... ¿Qué pasa también... si tengo que salir por dinero y regresar? Hay reingreso. Si hay reingreso, ya les dijimos, si vemos ahí alguna pulsera mutilada... No hay comida mordida. Dentro del evento. Mordida, pues ajá, sí, nos reservaremos el derecho de readmisión si es que vemos que se andan ahí sorteando pulseritas. Pero como les dije, probablemente en unos días, dependiendo cómo vaya la. O sea, ¿cuánto ya falta, hijo? Faltan dos semanas. Justamente dos semanas. De mañana, mañana. En 15. De mañana en 15 es Retro Game Fest, 8 de octubre. ¿Es domingo o sábado? Sábado. Sábado, Versalles 113 o Casa Versalles, como lo quieran. No hay boletos en el lugar. Hasta ahorita no. O sea, la neta es que están en Boletia. De hecho, ahí está un QR code ahorita ahí abajo de Adro. Aquí. Es donde pueden adquirir su fanpass porque vayan, ya los boletos de admisión general ya ahorita ya no hay. Y el fanpass lo que está chido es que trae ahí una tote bag, trae cositas ahí. Trae el lanyard, trae un póster, un botón. Sí, está chido ahí. Y aparte la admisión, ¿no? Mira, o sea, Curocarto Store dice... Y entran antes. Escamilla dice que confirma Mercado Pago y meses sin intereses. Habrá quienes... Bueno, Mike Ortiz también tiene meses sin intereses, lleva ahí su clip. Pues que sobre todo el cuento, ¿no? Si alguien compra una máquina de Mike Ortiz, pues las máquinas, nada más para decirles, valen entre 30 y 60 mil baros. Es Navidad en octubre. Es Navidad en octubre. Es buena época para comprar regalos. Tres Navidades juntas en octubre. Pero sí. Bueno, de las mías como 8 Navidades juntas. Pasas, o sea, para comprar una máquina de 50 mil baros, ¿a cuántos meses la recomiendas ponerla? A 12, ¿no? A 50. Muchas 12, 24, ¿no? 24. No sé exactamente digo, cuánto. Pero 24 ha de subir la deuda si muchísimo. Si puedes menos. No, pues, si es sin intereses, pues es. No sé exactamente cuánto pueda costar, no sé, por ejemplo, una mini cute, ¿no? Por ejemplo. 50, ¿no? 60 baros. No, creo. No, pero ¿para qué inventamos si no? Yo creo que es yo creo que unos 30, ¿no? No sé. Una mini cute. En mis tiempos costaban 2,000 pesos. Ajá. Una mini cute de 30 mil. Yo pagué 3 por mi Astro City. 25, 30, no sé, la verdad no sé. O sea, 24 medios son de a mil y cacho. Al mes. Digo, eso es decir, no es caro. También hay juegos de 500 baros. No, y el Mister, ¿no? No sabemos si va a llevar Mister a meses, pero... Sí, un Mister vale, ¿qué, güey? ¿12 baros? ¿10 baros? Por ahí. Uh-huh. Entonces, pues, hay cosas también caras, 12, pero pues también hay cosas como un cartucho suelto de NES, de X cosa, de Game Boy, que tal vez son baratos. Digo, tal vez, porque la neta, ya post-pandemia, ya ni me atrevo a hablar de precios. Hay un stand que lleva cosas de World of Nintendo. Hay un stand que lleva figuras. Lleva juguetes de World of Nintendo. Oye, peluche no hay, ¿verdad? Peluchito ahorita no hay. Porque debería haber yo. Decían que ahí que un poquito por tiempo no pudieron llegar, pero sí hay de figuras. Hay figuritas de World of Nintendo. Hay también por ahí un stand que lleva libros de arte, de videojuegos. Lleva algunos mangas, lleva figuritas. Debería haber ahí un One Piece o algo por el estilo, pero ya figuras hasta donde yo sé. Hay de Dark Souls. Y hay una que otra ahí interesante. Sí, también la banda que pregunta, oye, ¿y van a estar baratos los juegos? No sé, no podemos tener control de necesariamente decirles que van a hallar algo muy vara, pero lo que sí va a haber es variedad. Y creo que eso es a lo que uno va a ese bazar, ¿no? En específico, a ver toda la variedad de cosas que hay. Y también pues todos los vendedores que van a ver ahí, pues son pues personas como nosotros que están emprendiendo en diferentes pues negocios, entonces no necesariamente te estás enfrentando a una tiendota que tiene 1,000 franquicias, o sea, realmente estamos reuniendo a vendedores que son, pues, que están emprendiendo igual que nosotros con el canal, ¿no? O sea, y con todos los productos que tenemos, entonces pues los precios dependen de cada vendedor. Creo que nadie se va a pasar de lanza, sobre todo ya teniendo como pues estándares de precios pues tan establecidos. Si estuviera mayor que eso, pues sí, ya te empiezas a cuestionar, ¿no, Sergio? Pues, o sea, como yo lo dije desde la primera vez, no puedo ni podemos decirle a un vendedor, bájate de precio, ¿no? Mira, la realidad es que es un mercado autorregulado. Sí. Porque, pues, si ahí en el mismo lugar se lo da uno a un precio y el otro a otro, pues el mismo comprador va a decidir, ¿no? Claro. Sí, como cualquier bazar, ¿no? Que esté vendiendo productos similares, pues así pasa. Y esto no significa que se van a poner de acuerdo. Simplemente, pues, está abierto, ¿no? Exacto. Está abierto. Si ya ustedes deciden con quién o con quién no, y también ahí si les piden
oye, ¿me puedes conseguir después tal cosa? Se vale ahí preguntarles, pedirles su teléfono, pedirles tarjeta, que su Facebook, que su... Porque todos venden también en Marketplace y venden en Mercado Libre y venden en físico y venden en todos lados. Entonces, pues ahí cada quien... Es ir a hacer comunidad, como lo dijimos desde el principio, como ir a ver qué tanto les interesa, cómo puede funcionar ahí un mercadito de juegos viejos y esperemos que después se pueda hacer un poquito más grande, con sí. más cosas. Sí, o sea, ojalá y se convierta como en una tradición de BroDBG donde cada año podamos hacer el Retro Game Fest, pero ahorita pinta para que va a estar perrísimo esta primera entrega y sobre todo creo que lo más importante para nosotros es que los vendedores pues encuentren un espacio donde se puedan poner, donde también los compradores puedan ir, conocer a otros y pues de cierta manera como tener una comunidad donde pues la gente de se pueda pues ahora sí que expresar en un hobby que no necesariamente pues está como siempre en un ambiente que puede platicar con otras personas. O sea, ¿no? Ahorita me lo platicaba ustedes que fueron a Retro World. Retro World es un evento 6-7 veces más grande que este, ¿no? Más sí, o menos más por o ahí. Menos. Estimamos. Es lo que se estima y pues vamos viendo cuánto hay aquí, ¿no? O sea, también no conocemos tal vez a todos. Sí, estamos metiendo el dedito al agua, así a ver qué onda, tanteándole, ¿no? El agua. Tanteando. Pero, por lo que hemos visto con la respuesta, pues estamos muy contentos con toda la gente que desde las primeras semanas, pues reaccionó de una manera, pues tan, podríamos decir, tan entusiasta a asistir, a estar con nosotros, a preguntarnos, tanto comprar, o sea, gente que va a ir a comprar, como también los vendedores que contactaron ahí a Adro, pues es gente... Que casi casi se eligió a mano, ¿no, Adro? Sí, realmente hicimos la convocatoria gracias a todos los que participaron. Gracias. Obviamente llegaron unos cuando anunciamos esto hace algunos meses, son a los que se les dio prioridad. Y pues sí hubo hasta lista de espera, muchas gracias. Ojalá que para ediciones siguientes podamos tener más de estos indies. Más espacio. ¿No has tenido casualties ahí de banda que ya no ocupo, Sergio? Más bien he tenido, hay algunos avisos ahí como de gente que quiere a lo mejor que compraron primero generales y se cambiaron a Fanpass. Entonces, por ahí, creo que hay por ahí un mailcito. Estoy viendo todavía ese proceso de cómo liberar esos boletos. Pero, sí es medio un... Está medio engorroso. O sea, compraron admisión general y se quieren cambiar a Fanpass. No, más bien compraron general y luego dijeron, mejor sí Fanpass. Y entonces, a lo mejor tiene dos boletos. Entonces, una, como lo hicimos en Six Years. No para la mochila. Probablemente se abra por ahí un tweet dentro de unos días o dentro de unas semanas, donde se ponga a ver si te sobra boleto y lo quieres vender. Upgradear a Fanpass. No, a vender. No, upgradear a Fanpass no se puede. Más bien tendrían que comprar el Fanpass aparte. No, más bien de que quieren vender su boleto, transferir su boleto. Para Six Gear se hizo la dinámica de a ver, en este hilo la gente que esté buscando boleto y le sobre, le falta, como dicen. Pues ahí entre ellos. O sea, ¿fomentas la reventa tú? Pues no, es una reventa a precio. Transferencia, sí. ¿No? Pues más bien es como. Y si alguien lo quiere vender más caro. No se lo compren. No. Y si vemos a alguien vendido, pues también se le niega ahí el acceso. Pero según yo se van a portar bien y según yo también, porque estamos organizando este bazar que, pues no es necesariamente como un acceso libre, sino que la gente. Pues ya como que nos conoce y ya, pues si tienen ganas de ir, compran su boleto. Ese filtro ya funciona por sí mismo para que la gente que vaya a entrar, pues realmente va al evento, ¿no? A consumir en el evento, a darse una vuelta ahí, a ver las presentaciones, a ver el taller. O sea, creo que vamos a tener un gran evento y que falten 2 semanas me emociona muchísimo. Va a estar suave, va a estar bonito. Y pues ya como dijimos, va a estar... La 240p suite de Artemio Urbina y BroDBG, que es una colaboración especial. Entonces, acá les doy la palabra. Justo acabamos de grabar Artemio, Tierrita y yo desde en la mañana. Estuvimos grabando un video que explica cada una de las funciones que tiene la suite. O sea, en la suite hay patrones, hay pruebas de video, hay pruebas de audio. Y tuvimos el lujo de tener a Artemio explicándonos de una por una todo lo que se hace. Y lo más divertido es que al final pudimos arreglar un CRT de consumidor. O sea, no PBM, sino un CRT de esos que vendían en Walmart o en Costco o en Sam's en su momento. Y estuvo chidísimo el reto de dejarlo lo mejor
posible que se podía, ¿no? Y de hecho todavía podemos meterle más tiempo, pero en este video está muy chido que podemos explicar que esta suite que te funciona, que, o sea, decir que sirve para calibrar monitores sería como venderla leve, porque realmente ya es como una navaja suiza que funciona como para muchas más cosas, ¿no, Artemio? Uh-huh. O sea, en 2011 me acuerdo que Artemio, yo vi cómo empezó su desarrollo y la neta es que la razón por la que lo hizo es porque no existía un producto como tal. O sea, y uh-huh. es curioso porque podía uno adquirir DVDs o podía adquirir uno Blu-rays para calibrar colores y demás, pero realmente creo que el tener esta suite y poderse meter a cada una de las consolas, sea Super Nintendo, sea Genesis, sea PC Engine, Dreamcast, GameCube, Wii, o en todos los lugares donde está la suite, pues es lo que te permite ver qué tan bien hace la consola ciertas cosas, ¿no? Sí, como dices, ha ido expandiéndose el uso. Originalmente fue para evaluar el FrameMaster que trajo Microsoft al mercado, uh-huh. ¿no? Y para ver si lo hacía bien, porque veníamos de usar escaladores que salían a monitores VGA, monitores CRT, y este era el primero para sacarlo a una pantalla LCD, y queríamos saber pues, si estaba haciendo lo que prometía bien, y pues se escribieron las pruebas para eso y para aprender a programar. Varias de las finalidades originales era que otras personas, si a alguno de ustedes les interesa programar en una consola clásica, un videojuego, la suite pues, es código fuente completamente abierto, el cual pueden meterse y ver ejemplos de todas las funciones básicas, ¿no? Mover un sprite, poner audio, hacer scroll, todas estas cosas. Esa era también una meta secundaria, pero actualmente pues, se utiliza para validación de emuladores, validación en Mister del audio y del video, ¿no? De la fidelidad de la consola original comparada contra el emulador y ver si los colores son correctos, si el audio es correcto, si el filtrado de las curvas, los tiempos, porque se ha ido especializando. Y ahora se puede, con, por ejemplo, MD Fourier, puedes medir la velocidad del frame rate a una precisión de 0.05 milisegundos, cosa que pues, es súper pedante. No se necesita esa calidad, pero las herramientas están ahí para poder confirmarlo. De la misma manera pueden usar la suite para calibrar un stream, por ejemplo, o verificar antes de salir al stream si sus niveles de audio, de video y en aspect ratio, que los píxeles estén en el formato adecuado. Y también tiene herramientas de diagnóstico de hardware. Bueno, si están reparando, por ejemplo, un Sega CD, desde un cartucho de Genesis pueden diagnosticar el Sega CD. Son cosas así que se van expandiendo y que van sirviendo para muchas cosas. También hay una prueba para sincronía de audio y video, por ejemplo, en el stream nuevamente o para una captura de archivo, pues hay una prueba que saca exactamente un cuadro de audio sincronizado con un cuadro de video en blancos y todo lo demás está con movimiento previo. Entonces se puede hacer una sincronización perfecta con estas herramientas. Eso es, entre otras cosas, calibración, como dijo Asher, de video, ¿no? Y medición de consolas. Sí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy básico. Digamos que ustedes están jugando Super Mario Bros. 3, que es uno que tiene como, podríamos decir, basura. De como gráficos alrededor en pantallas más o menos modernas, o Sonic, que tiene como este borde azul alrededor de toda la pantalla. Ustedes pueden, con la suite, pues tal vez llegar a que su pantalla represente mejor el juego, a que las cosas estén como del tamaño, que no esté inclinado, que si no, y pueden ustedes mover no solo en los settings de sus pantallas, sino que también pueden irse a, como nosotros hicimos en el video, un service mode, donde pues ya que le hayan un poquito más, pueden ir al manual de servicio de cualquiera que sea su monitor que tenga acceso a un menú de servicio, y pueden ahí ajustar cosas como el tamaño horizontal, el tamaño vertical, qué tan inclinada está. Pero lo que más nos la pasamos haciendo en este video, que creo que va a salir el miércoles, tiene que ver con color, ¿no? Más que uh-huh. nada, es lo que más le... Sí, porque era el problema más fuerte que tenía esa televisión, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. creo que... O sea, se quedó con problemas, en spoiler. Y se quedó pero con muy problema. Aceptable, ¿no? El compromiso. Pero creo que lo que le platicaba Artemio es que no solo el desarrollo, sino el uso de esta suite, para mí ha sido, me atrevería a decir, inclusive más divertido que jugar videojuegos. Y eso pues tiene que ver con las preferencias de cada quien, pero créanme que el meterse a ese nivel con sus monitores, con sus RTs, con lo que sea que ustedes piensen como mejorar, es algo que es súper satisfactorio
el tema de tener como mejores resultados de los que tendría uno si no tuvieras acceso a meterte dentro de la consola para un poquito representar cosas que te permitan medir o que te permitan tener un mejor aspecto, una mejor geometría, mejores colores. O sea, hay un montón de cosas que hace esta navaja suiza que es la 240p Test Suite. Y la neta, para mí personalmente, es un honor el poder finalmente en nuestro proyecto que es BroDBG poder colaborar con Artemio. Si bien ya habíamos trabajado en el menú en el principio muy poquito, en este caso ya tuvimos más chance de generar un sprite de cartuchito, hacerlo parpadear. También el Gillian slash Artemio que está ahí en el menú. También si presionan L y R, pueden empezar a cambiar, en la de Super, poder cambiar las paletas y las skins de todo el menú. O sea, hicimos varias cositas de meter a cartuchito ahí en Mode 7. Van a poderlo ver en el video. Y pues por primera vez va a estar la suite en edición física para Sega Genesis y Super Nintendo ahí en Retro Game Fest. Pero recuerden también que la suite pues está disponible ahorita mismo en un montón de plataformas de manera digital. Ahí nada más entren a junkerhq.net/240p y van a encontrar muchísima información de dónde descargarla, cómo se usa y un montón de cosas, ¿no? Y la neta, Artemio, pues no me queda más que felicitarte por el trabajo que ahora que te acompañé a Nueva York, pues me he dado cuenta de que tu suite te ha llevado por el mundo. O sea, y creo que la suite ha recorrido el mundo y es probablemente uno de los ejemplos que yo más orgullo tengo de talento mexicano en temas de consolas clásicas y de videojuegos, ¿no? O sea, no existe una herramienta, yo me atrevería a decir, más querida que la suite por todos los entusiastas de los juegos clásicos, de los RTs y demás. O más odiada. ¿A poco la odian? Pues me la paso viendo esta pinche rejilla en lugar de jugar. Ah, claro. Okay. Es que, bueno, lo platicamos. Hay obsesión y no deben de llegar a la obsesión. Exacto. ¿No? Hay cierta obsesión de que quede perfecto. Tal, es que ni siquiera creo que quede perfecto. No, es imposible la perfección del CRT. Pero nosotros lo vimos en el video, lo van a ver, es como de, güey, pues hasta aquí llegó el aparato. No, y se, ¿no?, le puede meter más. Se, ¿no?, le puede meter más, pero es como, hay cierto momento donde tal vez... Y el tiempo que uno decide, ¿no? O sea, yo antes de un stream siempre calibro con la suite y calibro 3 minutos. No creas que empleo más tiempo, ¿no? Y la mayoría de veces solo es verificación. Está todo bien, ¿no? Sí. Si a ustedes les molesta que en su videojuego clásico de repente los bordes de su CRT se empieza a comer los menús o cosas así, hay muchísimas cosas que se pueden modificar. Y creo que esta suite es un primer gran paso a adentrarse en este mundo. Y ojo, ayuda también la emulación. O sea, si tú juegas en emulador en tu celular, puede ayudarte a validar que lo estés jugando. ¿Qué estás haciendo, no? Ajá. Pues que se vean bien, ¿no? Los o en el Analog Pocket, ¿no? También, o sea, en un montón de devices. Te abre muchas ventanas porque creo que, por ejemplo, yo hace muchos años de repente fue como, por fin tengo una tele, una pantalla LCD, ¿no? Y lo primero que hice fue conectarle un NES o un Super o algo así. Y lo primero fue como de... O sea, lo primero dije, güey, pues los juegos no se estiran, ¿no? Entonces lo hice cuadrado, pero luego te vas dando cuenta de cosas como el input lag y te vas dando cuenta de que hay ciertas cosas que no se ven como uno recordaba. Nuevamente, no es que esto te vaya a resoller la vida. Sí, ¿no? Estos son herramientas para que tú, leyendo y siguiendo las instrucciones, puedas sacar mayor provecho de tus cosas, ¿no? Igual los autores del emulador de PC Engine de iOS, pues lo calibraron con MD Fourier y ahorita la salida de audio de ese emulador en celular es apropiada, ¿no? Okay. Pero me atrevería a decir que mucha gente, por ejemplo, que considera que los videojuegos clásicos probablemente no son la experiencia que ellos recordaban. Es decir, alguien jugó Ninja Gaiden y dice, fíjate que me acordaba de que estaba más chingón. Tal vez tiene que ver con que la experiencia no la tuvieron, tal vez en el equipo adecuado, tal vez... O sea, El lag mata un videojuego, definitivamente. Sí. Y la experiencia de un juego de NES o de un juego de Super Nintendo, de Genesis o de estas consolas, pues dependían mucho de que estuvieran... ahorita hay muchas maneras, ¿no? Hay maneras de escalarlos, de emularlos, pero definitivamente creo que nada le gana
a la experiencia de jugarlo pues con condiciones un poquito más óptimas, ¿no? Con un escalador que no tenga tanto input lag, o con un emulador que sí esté bien hecho. No, incluso hasta la tele que tienes, o con una consola real, ¿no? Incluso hasta las teles. A lo mejor compraste una tele que al final no ayuda tanto para jugar, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es configurar para reducir eso. Para reducir eso. Entonces, esta herramienta es... Podríamos decir que es el 101 si se quieren ir un poquito más clavados de nomás conectar su consola, ¿no? O sea, si tienen la inquietud de meterse a su Super Nintendo, a su Sega Genesis, o en todas las plataformas donde está disponible la suite, esta es una gran manera de estar ahí, dentro del Dreamcast, dentro del PC Engine, dentro del Sega Genesis, y decir, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Cómo hace el color? ¿Cuáles son las paletas de colores que hay? O sea, ¿cómo está esta retícula para ver dónde están los bordes, el safety, todas estas cosas? Porque en muchas ocasiones, pues los RTs que hay allá afuera no necesariamente de fábrica vienen con los settings óptimos para poder jugar, ¿no? Entonces, creo que nuestro video, aún si ustedes no se quieren atrever todavía a meter mano, pues se van a topar con un video muy enriquecedor, muy divertido, con retos y muy bien explicado por el creador de la herramienta, ¿no? Entonces eso es... Y ojo, también sirve para HDTV. O sea, uh-huh, también puedes calibrar la HDTV con eso, ¿no? Y las capturadoras, por supuesto. Sí. Uh-huh. Entonces, recuerden, en Retro Game Fest va a estar disponible esta edición especial de la suite, pero también recuerden que esta suite está disponible ya y la pueden ejecutar ya, nada más en nuestro release físico con cajita, con unas postales, con la cajita de Genesis, con la cajita de Super Nintendo, con cartucho amarillo y las skins. Pues lo que se trabajó ahí, lo que hicimos Artemio y yo en el desarrollo breve que tuvimos de la suite, está pues, en el video, también mostramos todas las cosas nuevas, ¿no? Sí. Que no, ojo, no es funcionalidad nueva, o sea, no es que les vamos a quitar funcionalidad de la versión que está afuera. Son extras. Sí, son extras y son cosas que ojalá en el futuro también podamos ver implementados en la suite oficial, ¿no? O sea, son cosas que en el futuro todo este desarrollo, este poquito desarrollo que se hizo, pues también esperamos que pueda hacer o pueda añadir aún más opciones de las que ya tiene la suite. Pues para mí un verdadero honor. Disponible en... mira, ahí está la cajita, pero... Allá están las cajas. Disponible en Retro Game Fest. Preguntan mucho algunos que si va a haber después. No sabemos. O sea, si se quedan. Si se acaban en Retro Game Fest. Son poquitas, la verdad. O sea, dependiendo de cómo veamos la oferta y la demanda, tal vez para un futuro... No tan lejano, pero tampoco tan cercano. Sí, hay ciertos patrons que son los que salen en los créditos, como de Hideo Kojima, que pues nos se han acercado a nosotros y me han dicho, oye, Asher, pues ya apaña dos de esas. Pero pues sí son personas que más que patrons ya son amigos y conocidos. Entonces, pues sí estamos haciendo como el favor de apartarlas, pero en general todas las suites que tenemos son las que se van a ir a vender. Van a ir dos cartuchos a la... Ajá, ya nomás llegan dos. No, va a haber ahí... Ahorita nomás estamos enseñando Super. La próxima semana yo creo que ya les tenemos la cajita de Sega Genesis. Y en este video que sale la próxima semana van a poder conocerla más a profundidad. Y ahí en la misma expo les vas a poder comprar la cajita, ¿no? Para... ¿Cómo? Para guardarla en una cubita. Claro, sí. De hecho, hablando de eso, comercial. Por ejemplo, van a estar nuestros amigos de Acrylic Shield, que es un... Puedo decir que también es un negocio emprendedor que se encarga de hacer pues, cajitas de acrílicos para que guarden juegos, cartuchos. Han hecho hasta para álbum del mundial y que para cómics. La BG Shop va a haber de estas, ¿no? Y también en la Bro de G-Shop va a haber de estas como de plastiquito. Estas se le pueden poner directo, ¿no? Ese es de acrílico. ¿Este es acetato? Pues es como acetato. Sí, esa es la... Ustedes cuando vayan a la Bro de G-Shop van a poder también opcionalmente adquirir una de estas. Si se quieren, por ejemplo, que venga esta con su acetato también, ¿no? Uh-huh. Sí, y... Esos son los que hice tierra. Esos, pues ya son un poquito más para exhibición. Para exhibición, pero también hay nuestros amigos de Acrylic Shield obviamente tienen que contactarlos y todo, pero si ustedes de repente dicen, oye, es que yo quiero proteger mi colección. Que tenga el logo de Artemio. Por ejemplo, es que no solo hacen de juegos, no hacen como de Legos. Y quiero que proteger mi... No sé, güey, de un Lego, Un amiibo. Claro. Y entonces les dicen, oye, pues quiero hacerle una caja custom a mi amigo. Ellos también trabajan
el acrílico en custom. O por quiero, si... por ejemplo, mi figura de Mario de las hamburguesas. Ándale, exacto. Ahí que esté y entonces bonito. Ya ellos, también ahí se vale contactarlos con ellos y decirles, oye, pues yo quiero hacer una cajita para X cosa, y entonces ahí les pueden ayudar también a hacer que sí, su la de Genesis no su... necesita, porque la caja de Genesis es como un VHS, es como... Es como un VHS de Disney, que eran como este. Hay quien plástico. De todas maneras le pone protector de estos. De plástico. ¿De plástico? Mm-hmm. Hay, ah, quien. Okay. Hay quien. Sí, dependiendo a quien quiera. Pero no se daña el plástico. Este la de es Super. Es proteger el plástico con más plástico. Mm-hmm. Mm-hmm. La de Super, pues sí es cartón, ¿no? La, sí. La caja. Sí, fiel al original. Sí, ¿no? Sí, sí. También trabajamos con Pepe Salot, quien es el ilustrador de Dawn, que viene ahí atrás de la cajita, y también. Pues en algunas de las pruebas, en el Drop Shadow y en otras de las pruebas dentro de la suite, bien. Al igual que como viene en la suite oficial, aunque viene una adaptación que Donna trae ahí a cartuchito encima de la tele. Está perrísimo, la neta. Hay merchandise que creo que va a salir, ¿no? Sí, Manuelito también. Disponible de la suite. Entonces va a haber varias cosas ahí. La suite es la suite en su bueno, la de Super es su cajita, el cartucho. Obviamente trae su como parrillita blanca que venía como en todos los juegos de Super. Así es. Trae unas postalitas especiales. Es amarillo el cartucho. Es amarillo el cartucho con su etiqueta ahí bonita y la chingada. Y ya si ustedes quieren adquirir aparte que el plástico o el acrílico o lo que quieran, pues ahí pregunten ahí. Hay opciones. Hay opciones para que ya se lo lleven encapsulado, para que lo lleven ya protegido. Para que no lo usen nunca. O sea, por ejemplo, ahí con por ejemplo, Lex decía, hay que ponerle celo, porque Lex ya ves que todo le pone celofán y ya quería sellarlos como tipo juego nuevo y dijimos, no, ya, espérate. Mejor así, tranquilito. Release digital no lo podemos confirmar aún. O sea, no sabemos si la ROM estará disponible en el futuro cercano, pero pues quién sabe, ¿no? Ahorita estamos probando. Hecho, para mí es un orgullo de no solo el tema del desarrollo de la suite con mi amigo Artemio, sino también para nosotros el reto de publicar un cartucho, dos cartuchos, de hecho, tanto de Genesis como de Super Nintendo con nuestro amigo Hertz, que nos apoyó en todo el recorrido de todo lo que tiene que ver con cómo lograr que un cartucho tú lo puedas vender. Pues también nosotros, el importar los plásticos, las cajas y todas estas cosas. También a nuestros amigos de Token MX, también le mandamos un saludo, porque la neta es que ha sido un trabajo que nos hemos apoyado de los que yo considero que son los mejores, o tal vez hasta los únicos haciendo este tipo de cosas. Ay, México. Entonces, el que salga este producto... hecho en México, desarrollado por un mexicano, pues es para nosotros pues una de las cosas que más nos llenan de orgullo de que sí se estén haciendo aquí cosas. Y creo que pues eso también valida muchísimo el tema de que Retro Game Fest, aun cuando hay un montón de situaciones que están como alrededor de los videojuegos, nosotros hayamos sido tan rígidos con el tema de decir esto se trata para la gente que consume videojuegos, no está invadida de ninguna otra cosa ajena, ¿no? O sea, creo que Retro Game Fest para nosotros es el bazar al que nos gustaría ir, es a la expo a la que nos gustaría ir, y la estamos haciendo como tal sin comprometerla ningún externo que quiera meter a huevo cosas o vender cosas. Y para nosotros, pues eso ha sido, la neta, algo que nos colgamos como medalla y que creo que cuando pues ustedes vayan al... Entonces no voy a poder vender mis playeras de Mona China. No, güey. No, Artemio. Pero sí, playeras de Artemio Rollman. Sí, pues. Esas sí puedes. Sí, esas pero sí. Ahí lo que le ibas a preguntar a Artemio es... Yo, o sea, no tengo memoria de que haya habido un bazar solo de videojuegos desde hace muchos el Rock años, Show. ¿No? O sea, Rock Show está acá. Está mezclado. Y está mezclado entre Funko, figuras, cómics, Star Wars, tazos. Pues es que solemos en México, y justo ayer estaba discutiendo esto con Aldo, el concepto de geek o de friki. O sea, geek como que se reserva para las computadoras y friki que engloba toda la parte y se vende como paquete, ¿no? Sí. Y entiendo por qué. Porque son comunidades pequeñas y cuando quieres hacerlo y que sea redituable, pues tratan de juntar todo para... De abrir para todo. Pero no atiendes tan bien a cada nicho, ¿no? Y nosotros, o sea, como no necesariamente estamos buscando que este evento sea bota, mega rentable y la chingada, no lo comprometemos ante ese tipo de pendejadas ajenas. Y creo que eso es algo muy bueno de Retro Game Fest, ¿no? Que pueda vivir de esta manera pues tan específica, tan especializada
en lo que es videojuegos y en sobre todo videojuegos clásicos. O sea, yo sé que va a haber juegos de Play 4, de Play 5, de Xbox, de Steam, tarjetas de Steam a la venta. Podría estar, ¿eh? Si alguien quiere venderlas, sí, podría estar. Sí, porque videojuegos. De PC, sí, todavía. Sí, ¿cuál nos enseñó Doom? Muy raro, pero sí. Chibi Ninja, ¿o qué? Ah, sí, Legend of Chibi Ninja. Legend of Chibi Ninja, que mexicano. Lo presentaron ahora en Pixelatu. Ay, justo. Está este... Nos encantaría tener desarrolladores. Eso sí estaría muy chido. Pues, este... El próximo creo año. Creo que esto todavía no lo puedo decir. Año. No, sí hay uno. Ay, nos acompaña ¿hay uno? Hay un... Dos. Ándale. Dos, de hecho, por el que nos dijo Artemio. Que tiene un release físico sí. PC Engine. Hay un sí. Pero ese ahí lo acomodamos. Pero hay uno confirmado. O sea, hay dos, pero hay uno que es el que hablaba Adro. Que es el que... Que es la presentación de su juego. Y sí, hay otro que es el que nos dio Artemio. Que trae... No, porque si fuera otro pinche evento masivo ya estaría... Oye, Office Max... Y hay otro nivel super mexicano, pero todavía no sabemos si le interesa. No sé qué no digo. No digo nada. A ver, más bien si tiene algo que vender de sus cosas. Hay que ver. Pero sí hay, o sea, dale. De que hay desarrollo, por ahí hemos hace poco platicando con con la gente de Navegante que hicieron Greek. Van a ir. Que probablemente estén por ahí en los pasillos ahí cotorreando. Ellos tienen juegos de Navegante. Switch publicados, güey. Y de Play 5. Uh-huh. Es Play 5, Xbox. Y Switch. No, yo hablaba de juegos de 85, plataformas del 85 para atrás. Ok. Pero ahí ellos nos decían. Hay gente que no sabe que Greek y Navegante es de aquí. Entonces, sí, también por ahí hay, pronto viene Profiles. No, y la música también de Majo, que es muy buena. Uh-huh. La música, y también ahí está grabada, es sinfónica y con ¿es Querétaro? Sí. Algo sí es con la sinfónica de Querétaro. Bueno, creo que es con el Tec de Monterrey / algo del gobierno de Querétaro, como está trabajada la música. Pero qué bonito evento, ¿no? O sea, qué bonito evento que reúna... sin invadir de absolutamente nada más que videojuegos la industria, ¿no? O sea, es un evento sí chiquito que está organizando un canal también como el nuestro, que es chiquito, pero al mismo tiempo las ventajas de eso es que reúnes a la pura pulpa de los que quieren o están interesados en este tema. Entonces creo que vamos a vivir un evento muy rico en temas de todo lo que va a haber disponible en el piso, ¿no? Basta, o sea, yo que he estado ahí un poquito más cerca de los ¿de los vendedores? De los vendedores, de repente sí, o sea, a mí antes pues era, uy, me doy una vuelta y medio le escarbas y encuentras que el Mario Bros y que Street Fighter y que Pokémones y que la chingada, pero ya luego cuando te clavas un poquito más en lo que esta banda tiene o lo que esta banda de repente maneja, dices, o sea... Hay Play 2, ¿no? Y hay Hay más allá de Nintendo. Hay más allá de Nintendo, ¿no? Como, ¿a poco hay? Pero, un poquito, ¿no? Pero ahí... Pero sí, dices... No sabía que había... Porque es banda clavada también. Es mucha banda que a veces es... yo vendo, pero también colecciono, ¿no? Y juegan y le saben y están ahí como... Como muy metidos. Y entre ellos... Ya que ves a Lex... Ahí como en sus aguas, así como en su ambiente... ¿Cómo le dicen? El mafioso, ¿no? Yo le digo el mafias al viejito... O le digo a mi padrino, ay, padrino, ¿qué me vas a comprar? Pero ya cuando los ves ahí dialogando, dices, pues esta banda ya tiene años dedicándose a esta onda y le sabe. O sea, no es como ahorita van a conseguir todo, ¿no? Pero saben cómo rascarle para encontrar cosas, ¿no? Y dices, ah, pues está. O sea, yo antes era así como, güey, pues Donkey Kong y Mario Bros. Y a ver Game qué Boy. Tal, güey. Entonces, a ver ahí, va a haber algunas sorpresitas ahí de cosas que se van a. Que se van a encontrar. La neta, estamos muy emocionados del evento y nos vemos ya en dos semanitas. 8 de octubre, aquí en Ciudad de México. ¿Qué colonia es, Sergio? ¿Juárez? Es Juárez. No. ¿Juárez? Sí, ¿no? No, ¿qué es Juárez o...? ¿O es en la...? ¿En la Juárez? La Juárez. Sí, efectivamente. Versalles 113, en la Juárez, aquí en la Cuauhtémoc, efectivamente. Recuerden, no podemos confirmar que haya boletos en sitio... Entonces, pues ahorita todo es a través de Boletia. Ahí están disponibles en retrogamefest.boletia.com. Pueden adquirir sus boletos. Y pues ahí lo que va a estar chido es que pues nos vamos a reunir todos los que estamos aquí. Van a poder ver al buen Artemio, al Folky, a Adro, a Tierrita, a Manolito, a mí. No estamos en modo meet and greet, pero sí estamos ahí cotorreando entre los pasillos. Y pues viendo que todo el evento fluya. Y hasta eso también
pues dándonos nuestro espacio de poder comprar ahí este cosillas. ¿No? ¿Tú crees? ¿Tú crees poder comprar? ¿No? Va a ver, pues yo creo que como vamos a ver este desde antes de que abran las cosas. Saben, y van a abrir y ya. A mí me amenazaron. O sea, sí puedo decir que hay algunos vendors ahí que me amenazaron así como de ¿quién va a estar en la entrada? Porque obviamente hay un montaje y tenemos que estar ahí. Le dije, ah, no, pues yo voy a estar desde temprano el sábado, o sea, pues, vigilando el montaje y todo eso. Me dijeron, y no tenemos que pasar filtro contigo. Y les dije, sí, para entrar traes, efectivamente traes, tienen que dejar tributo aquí, así. Y ah, mira que traen. Lleven tributo. Lleven tributo. Va a estar ahí este... Y llevan tributo, ganan cosas. Y llegan con el tributo a José José. Pues ahí, o sea, yo te estoy tratando de convencer a Lex de que lleve el disco de platino de Pedrito Fernández. Eso yo sí compraría, Lex. También muchísimas gracias a nuestras amigas de Cocoa, quienes producen todos nuestros eventos. Y sobre todo a Boost también, porque siempre, fíjense, lo más chido de Boost es que cuando nosotros les proponemos cosas, nos damos cuenta de que ellos también saben, les gusta, es un evento al que quieren ir. Y cuando tienes, pues... un patrocinio de alguien que realmente le interese que estas cosas pasan, pues qué mejor, ¿no? El tener a banda que dice, yo quiero ir a ese evento, ¿no? De estos güeyes locos. Y también hay, una dinámica que queremos impulsar un poquito. Ya si ustedes compraron un fanpass, les va a tocar ahí su lanyard. Uh-huh. Y les toca un pincito que está... perrísimo. No, y aparte el lanyard está personalizado. Está personalizado, o sea, para que se sientan que andan ahí en la ONU. Lo que queremos que como que fomentar es algo tipo Disney, de que, pues como ustedes saben, hay pin de Artemio, hay pines de hay pines de nosotros un montón y todo eso, que vayan allá adornando sus lanyards. Ándale, los pines de, es que al final de Brody y de Boost también hay histórico, ¿no? O sea, va a crear una fase en este tipo entonces así que lleguen como tipo Disney del, ¿cómo les llaman los pin? ¿Qué les dicen? ¿El pin trading? El pin trading, pues ahí también haces, oye, que yo oye, tengo... Banda va a poder cambiar también juegos, ¿no? Pueden cambiar sus juegos, ya, ahí ya les avisamos, si ustedes llegan con su mochila o su cajita de juegos, se las van a abrir, se las van a checar, ahí van a basculear, para que... ni se, ni... En por serio, seguridad de todos, para que pasen y estén ahí. O sea, ya también les dijimos, si ustedes llegan, no sé, es que no quiero... Nos hemos sorprendido como con algunas cosas que tienen algunos. Entonces, en una de esas llegan con Lex, porque ahí están en el chat, y todo eso, y llegan con Lex y dicen, oye, pues que traigo aquí un Rule of Rose, que le interesa a Lex. Guiño, guiño. Si llegan con uno de esos y les dicen, Alex, te lo cambio por estos juegos, ¿no? Cosas por el estilo. En una de esas pueden armar un buen intercambio. Si los vendedores les dicen, no, pues no me interesa. Te cambio este gimmick por esta mesa. Así tal vez, tal vez por esta mesa. Pues sí. Y tus tenis, ya. Esta Caribe por... Esta Caribe. Te cambio este gimmick por el coche que tienes allá atrás estacionado. Zeus dice que acepta escrituras y facturas de coche. Pues hay juegos que valen lo que un coche. Algunos. Hay coches que valen lo que un juego. Tal vez también puedes decir. Exactamente. Pero usualmente no. Usualmente no. Ojalá no pasara, pero ya pasó. Entonces, si pasa, estaría chido. Ya, es por la anécdota. Por la anécdota. Un Rich Ramírez nos da la escritura de su depa, Rich. No mames. No, oye, Rich, yo creo que sí va ahí a soltar la pagaré. Estabas usando los pagarés en este mundo. Sí, según yo sí. Sí. Oye, y nosotros que fuimos allá a Retro World Expo, fíjense que de repente uno llega y no, hoy no voy a comprar, hoy no. No, hoy voy tranquilo, no, es que hay que guardar lana para. Ay, cabrón. Te topas ahí en mesas de repente cosas que una vez que empiezas a hacer la primera compra, ya se abre como una llave en la cual empiezas a hacerte de cositas chidas, ¿no? Y la ventaja de comprar en físico es que está ahí. Uh-huh. No hay envío. Y es inmediato. Sí, no tienes que andar pagando que... Hablando de nuestra experiencia ya, ¿no? Es de, me salvo de todo este envío y obviamente aplica aquí. Claro. Pero es de, ya está aquí, estoy viendo la condición y me lo llevo ya ahorita. O sea, ¿tú qué te diste ayer también? Muy poquito, me di un... Para ser VIP, ¿no? Sí, pero un Soul River de Dreamcast. Gran juego. Un Echo de Dolphin de Dreamcast. Un Defender of the Future. Sí, y dos juegos de Mega Drive. Bueno, uno de Genesis, un Mega Drive, un Sorceria, que lo quería por la música. Uh-huh. Y un para el No Context Synth, que es el que hago con ese monitorcito. Y para... Y también quería, ¿cómo se llama Shadow Blasters, que también lo compré por el Soundtest. Órale, qué chido. No, y ahorita que decías de tu compa ese que te traía de Estados Unidos ahí clavos AA, ¿qué cosas te traía?
pues doblajes me perdí ahorita. De tu amigo. Ah, ya. Pues mira, traía de esos doble A, trajo el viento. Trajo que ahorita si uno busca el viento ya es ya se fue al es raro. Te voy a decir, ahí con el viento hay una anécdota chistosa. ¿Tú sabías que estuvo en Nickelodeon? El viento. Nickelodeon tenía un programa donde jugaban juegos y yo creo que más bien Nintendo no le quiso entrar y le entró Sega. Entonces en estos programas tipo Amanda y todos esos rollos y entraban los morros y les hacían como pruebas y obviamente montaban arcades que eran más bien un Genesis adentro de un mueble y tenían ahí el viento. Y una vez lo vi en la tele y yo así como, ah, qué raro, güey. O sea, estaba Sonic, estaba creo que Echo y todo y de repente el viento y yo así como, güey, pues no sé qué concurso habrán hecho con el viento, pero estaba de fondo en programas de Nickelodeon y era así como de... El viento es un juego para que no se pierda. Sí. Y se llama así en japonés y en inglés. Se llama Eruviento. Y es parte de la trilogía, ¿no? Sí, pero el juego trata de una chica que tiene es andina y tiene poderes como psíquicos. Es descendiente de una variante pirata de Cthulhu, porque no dicen que es Cthulhu, pero es Cthulhu y está ¿cómo se llama? No es Elliot Ness, ¿cómo se llama el ¿De Cthulhu? No, en los 20s había un gángster muy famoso. Ahorita Al Capone. Al Capone. Y de hecho, Al Capone está tratando de revivir a Cthulhu. Entonces tú peleas contra Al Capone y Cthulhu en Nueva York del 1920. Órale. De eso trata. Tienes que evitar que el culto de Al Capone reviva a Cthulhu en el Empire State que lo están construyendo. Lo subes en obra. Y el juego se llama El Viento. Y se llama El Viento porque esta chica tiene poderes. Poder del viento. Sí, o sea, hay una pues, digo, cuando yo lo vi de fondo en un programa. Pero jugando solo Nintendo no te vas a enterar de eso. Pero mierdas, me habían preguntado ahí en el chat si iba a haber pisadas de Super Nintendo. Iba a haber pisadas de Artemio, obviamente iba a haber pisadas de. Iba a haber pisadas de Artemio, pero sí, o sea, hay mucho juego de Genesis. Y es un juego doble A. O sea, el juego es muy bonito y tiene buen control, pero no esperen las gráficas de un juego. Ni triple A, ni de Sega, ni de Nintendo. Era de una compañía pequeñita, Wolf Team, y publicado por Renovation. O sea, está bonito, no está feo, pero no esperen un Mario o un Street of Rage. ¿No? Sí, Renovation estuvo súper activo ahí en todo lo que era Sega Genesis. Y ahorita todo lo que diga Wolf Team, Ya vale una lana y nos dimos cuenta. O sea, Wolf Team después pasa a ser Tails, porque ellos mismos pasan a ser Tails. Y de repente... Y Trails, los dos. Sí, entonces Motoy Sakuraba. Y de hecho la música de estos juegos la hace Motoy Sakuraba. Pero ya ahorita de repente... me quiero dar Tales of Zestiria. Cosas por el estilo. Y muchos de los Tales... Ya de repente los encuentras y dices... ¡2000! Lo que sigue es que Brode publique las reediciones del viento. Con gusto. No mames, estaría... Con gusto. Si Data Ir se está publicando hasta tus nalgas, güey, que no publiquemos ahí No, pero es que estas reediciones, o sea, licenciadas, se compra la licencia del dueño original y se republica y ayuda un montón a que pues la gente tenga una licencia legal. ¿Cómo se llama este King of Monsters? Sí, es King of Monsters. Y le pones acá su chito ahí clavado. King of Monsters. ¿Cómo se llama este? Ya sé cuál dices. ¿Cuál King of Monsters de Neo Geo? No, hay uno de Super Famicom. Se me olvida el nombre. El Mahou. El King of Demons. Sí. King of Demons. Pero es así como Ojo. Mahou Ojo. ¿Quién sabe? Que ese hubo un relanzamiento nuevo y hay como cositas así. Por esta marca, ¿no? Porque estaba imposible ya. Sí, que se llama Columbus Circle. Sí. Son ellos. Sí, y la neta es que ese tipo de cosas, pues ya están pasando, ¿no? De banda que está haciendo reproducciones, pues. Oficiales. Yo no les llamo reproducciones porque son legales. O sea, porque tienen toda la licencia para publicar, ¿no? Sí. Pero pues sí, estaría bien meternos al publishing, Sergio. Yo digo que sí lo hagamos haciendo. Pero pasamos. No, ahorita fíjense que con hasta mañana. Pues mira, mañana. El problema es que ahorita ya todas estas tiendas tipo Limited Run, Strictly Limited, no sé qué. Bueno, pero ellos agarran lo de alto perfil, no van a agarrar el viento. Sí, no, agarran Gold Patrol y agarran algunas cosas de LucasArts, ¿no? Cositas así, pero sí las ves. Gallares. Hubo un lanzamiento de Gallares, que el otro Alex me mandó una foto con ese Gallares y fue así como, güey, ¿por qué llegó eso? Bien, ¿no? O sea, bien Villares, pero sí hay Gallares suena. Estaría interesante así publicar un jueguito.
pronto. Chido. Pero chidito. Sí, recuerden, sobre todo ahorita que ya pues... Pues mira, viendo lo bonito que se ve cartuchito. Recuerden este night, recuerden este night. Ya ahorita que se despertó ahí la curiosidad por todo lo que tiene que ver con, sobre todo gráficos en estas consolas, pues a ver qué se nos ocurre. Yo siempre he tenido la espinita de hacer algo de Game Boy, aunque sea un pinche cartuchito brincando como el dinosaurio ese de cuando no hay internet en Chrome, güey, algo así. Algo así estaría chido. Y de hecho, porque pues ese tipo de cosas, échale ahí, una vez que empieza uno a hacerlas, de repente pues ya Oye, y hablando de Game Boy, perdón, el otro día, qué tristeza lo que nos pasó con la Game Boy Camera. Qué tristeza. ¿Qué pasó? Saben que anduve yo ahí dándole fotos a Juan Gabriel con la Game Boy Camera y de repente se borró todo. Todas las fotos. No solamente esas fotos que eran, pues, vale madres, más bien las que había ya en esa cámara. En esa cámara que eran de una japonesa que quién sabe quién era. Y estoy bien pendejo porque hagan de cuenta que eso se podría haber evitado porque el Analog Pocket tiene una manera de que tú puedes save statear en cartuchos originales. Sí. Entonces lo que eso te permite es que si yo tenía 30 fotos que son las que caben en la Game Boy Camera y yo hacía el save state, pues esas se iban a estar ahí. Inclusive puedo meterle otra Game Boy Camera. ¿No estaba ahí mi foto de perfil de Instagram? No, esa está en la verde. Está en la verde. Sí. Existe la posibilidad de que las fotos todavía estén ahí. O sea, dumpeando... Existe la posibilidad. ¿Pero qué habrá sido la batería del cartucho? No sé, depende. O sea, si fue la batería del cartucho, ya no hay nada que hacer. Si nada más se corrompieron los headers... existe la posibilidad. Fíjate que las fotos que estaban ya ocupadas se veían todas blancas. Y las fotos nuevas que había tomado Manolo a partir de como el número 13 de las fotografías. Pero estaban borrando las que estaba recién tomando. O sea, como que las tomaba y de repente de güey ya no están. Entonces como que se estaban... Puede ser un problema de memoria. No, y estaba chido porque pensábamos hacer como una galería con estas fotos de una japonesa que ni conocemos, güey. Que era, yo compré esa Game Boy Camera en Tokio, no, en Osaka. Y traía fotos, van a decir que somos bien pinches, ¿cómo le digo? Pues ella era como en una fiesta con sus compas, ¿no? Como que estaba en una casa como con... Como una teenager, ajá. Bueno, como una, no, tenía unos 10 años, era como de una niña, ¿no? Era más bien como una 10, chava, 12, ¿no? 10, 12, por ahí. La definición no ves, permite ver cuánta edad tenía. No eran de INE. Pero lo que estaba chido era, pues, que era un vistazo... Al pasado. A las fotos de alguien, de la Game Boy Camera. Estaba muy Iñárritu esas fotos. Sí, imagínate haber hecho... No mames, en México hubo una expo de unas fotos de una japonesa que ni se enteró. Que no pusieron... mames, wow. Está muy hipster, wow. Pero pues sí, iba a estar bonito eso. Pero sí, ahorita, bien. Afortunadamente, la Game Boy Cámara personal no se ha borrado. No, pues, entonces, la foto del avatar de Sergio. Todavía es mi foto. La de Atomic Life. ¿La del primero? No, esas todavía siguen. Esas del Atomic Life todavía siguen. De hecho, me da miedo ya meter la Game Boy Cámara ahorita. Ahí en Retro Game. Me pasó. Hasta que se pueda respaldar. Digo, puedes dompear el save. Si va a haber Game Boy Cámara en Retro Game. Sí, son baratas. Seguro, sí. Seguro sí hay. Pero ahí no sabes cómo... O sea, el papel es lo que ya está chingado. Y hay quien streamea desde Game Boy Cámara. Ah, sí. Sí, sí, sí. Nomás se ve ahí el... Es muy picky con la luz, la Game Boy Camera. No crean que es algo tan fácil como... Pero, y sobre todo, pues el frame rate pues, es muy bajo. Entonces, pues es un capricho querer hacer ese tipo de cosas. Ya pero... voy a salir ahí a caminar la Roma Condesa con mi Game Boy Camera. Ahí te veo. De día. Un croissant acá. De segunda intención. Ya. Estaría suave. Cafecito con pan. Si hay cuentas que solo suben fotos de Game Boy Camera. Todavía es muy común. No son tan... Más bien, creo que se vendió mucho Game Boy Camera. Había mucho Game Boy Camera en México. Ralph Baer intentó demandar a Nintendo. Por el uso porque de él la dijo cámara. Que él había patentado una fotografía en un videojuego. Y pues ahí, pues a don Ralph Baer, pues sí se le tiene mucho respeto. Pero de repente, pues sí, con sus opiniones, que en paz descanse, pues era medio. Pues fue como lo de las taquerías ahorita en Londres, ¿no? Que un restaurante inglés que registró la palabra taquería
Entonces, cualquier lugar que diga taquería... En Europa les estaba cayendo el cease and desist de taquería. O sea, mexicanos estaban siendo demandados porque decía taquería su taquería. Así como, ¡ay, güey! ¡Ay, cara! Por eso acá vamos a no nos vayamos tan lejos, amigos. Que nos sorprende. O sea, ya es una actividad muy usual de que los güeros registren cosas así. Pues aparte, pues son cúpulas donde dictan muchas leyes, ¿no? Pero sí es absurdo que al tipo de negocio ya también lo registren, ¿no? Sí, pues eso es ignorancia, al final de cuentas. Sistema se puede abusar, pero el problema es que encuentren a una compañía que lo haga sin hacer una investigación. Claro. Uh-huh. Es como registrar ya hospital, imagínate. Sí, sí. No puedes curar a nadie. Copyright. Copyright por llamarse. Gripa con copyright. ¿Tú tenías Game Boy Camera, Artemi? No, yo no tuve Game Boy hasta el 2001. Órale. O sea, ¿hasta ese momento jugaste Link's Awakening, más o menos? Bueno, lo jugué en prestados. Ah, sí. Pero sí, el mío. Lo compré hasta 99, 2000, no estoy seguro en ese lapso. Sí, yo conozco gente que nunca había jugado en Game Boy y más bien lo que hacían era que tenían un Super Game Boy, güey. Y jugaban en su Super Nintendo. Pues qué finos también, ¿no? Pues más bien nunca habían tenido, o sea, también siento que tener un Game Boy pues sí era medio de rico. Sobre todo en su momento. Las pilas. Porque tenías que mantener el NES o el Genesis o lo que tuvieras. Y el Game Boy. Me pasó curioso. Porque tenía amigos que nunca tuvieron consolas. O sea, no tuvieron NES ni Super. Y sí, Game Boy. Pero hasta Game Boy. Fue como su primer consola. Eran así como de. En mi escuela fue así como de muchos nunca tuvieron NES ni nada. Y fue como. Game Boy Pokémon. Es que después la consola que muchos adultos les llamó la atención por Tetris. Yo me acuerdo que conocemos varios adultos, o sea, y tenían su Game Boy y solo jugando para Tetris. Y es muy cute. Sí. ¿Cómo se llamaba el otro, el que tenía la curva así en medio? El color, ¿no? ¿O cuál? No, que era el color. El color. Era un tipo Game Boy, pero... Los de Tetris, de uno... Los Brick Games. Brick Games. 999 in one. Esos a mí me sorprendió y les tengo un cariño particular. Porque se las arreglaban para que hubiera un Space Invaders, un Racing, uno de laberintos. ¿Era algo chino? O sea, sí, claro, claro. Digo, todo es chino, pero ¿cuánto tendrían de almacenamiento? Yo me pregunto. Nada, o sea, súper poquito. Y es un microcontrolador y pues hay en llavero. De hecho, hasta hace poquito compré un llavero. Yo compré los de Game Boy. Más bien me gané uno. Ah, no, los de Tetris. En Japón, en esas gachas de mete 100 yenes. El amarillito, ¿no? ¿Cuál era? No, como un moradito así. Y tenía como 5 juegos de esos. Pues que no había un pinche... Uno de esos jueguitos de Sonic que venían en Tigre Toño. En Zúcaras. En los Zúcaritas. Y los de Mango también. Los de Mango eran... Sonic también. Yo de esos tengo todos. Sí, tengo todos. Cerrados. Qué chido. Sí, qué chido, güey. Y eran como 5, creo, ¿no? 5 o 6. Creo que sí. De hecho, se los quedé de regalárselos a mi sobrino, güey. Ahorita está con la Sonic Manía. Se los vendo. Yo. Sergio del Valle. No, tengo que... Yo hace poco... O sea, sí me arrepiento. Vendo, sobrino. Sobre todo en Trading Card me arrepiento de unas decisiones medio tontas. Así de que, pues ya soy niño grande y tenía mi colección de Trading Card de los Simpsons. Y pues sí. ¿A las que rascas? De esas, ya ves que era como el profile de todos los personajes. Son 3,000 baros la colección completa. Yo vendía las de Nintendo. Pues sí. Las que venían con chicle y que le rascabas para jugar. Esas sí tengo ahí bastante. Esas las vendía y no me quedé nada. Y yo era el dealer en la escuela. Y tenía como tips atrás, ¿tienen ¿no? Tips. También tenía como para rascar. Y tenía los de Dragon's Lair, que estaban bien bonitas los Dragon's Lair. De esas sí me arrepiento vender. Las de Nintendo no tanto, pero las Dragon's Lair. Yo tengo unas de Sonic y unas de Mario. Nada que eBay no. No, porque además las jugabas. Ajá. Entonces... Sí, las de Mario y Zelda también tenían como para rascar, no necesariamente para ganar, era para jugar, ¿no? Era para jugar. O sea, y era jugabas un videojuego. ¿El arte de Dragon Slayer era Disney o no? Don Bluth.
Que trabajaba en la agencia de Disney. ¿No? Después hizo Anastasia, él. La del cisne, ¿cómo se llama? La de... También. Sí, todos los perros van al cisne. Es de Don Bluth. Don Bluth. Sí, sí. Hay una de una morra 6, que se transforma 6, como en un cisne. Que utiliza mucha rotoscopía. Sí, me sé cuál le dices, pero no me acuerdo el título. ¿Hay una? ¿Peren Gully? Porque Dragon Slayer se me hace muy similar a Espada en la Piedra, ¿no? En algunos ándale, sí. Dragon Slayer, Dragon Slayer está súper Espada en la Piedra, güey. Las narices y como las quijadas, dices, no, y las como las princesas o las chicas súper lindas, ¿no? Todas como pin-up muy bonitas. Sí, creo que acabó muy mal él con Disney. Sí, o sea, sí hubo. Y al día de hoy siguen publicando Dragon's Lair y de eso vive esa compañía, güey. Yo lo compré en Play 4. Simón, sí, sí, sí. Ah, mira, se llama La Princesa Cisne. La Princesa Cisne, ya. Sí, porque él también hizo Fern Gully, creo. Y no sé si también, o sea, mucha gente conoce Dragon Slayer, pero Space Ace como que lo hacen a un lado, ¿no? Space Ace, lo que pasa es que raro, está el carácter del personaje cuando está débil, ajá, hace que digas, no, yo no juego. Ah, eso, ¿no? Está pero, todo flaquito, güey. Sí. Sí, pero eso era la gracia. Sí, era lo chido. Me gustaba mucho el diseño también. Me acuerdo que la primera vez que fui a casa de Artemio, pues probablemente era la primera persona que veía que adquiría... Se portó bien... Que adquiría cosas que yo decía, no mames, esto es imposible de adquirir en México. Y me acuerdo que no sé si vi que tenía el DVD del juego de Sega Time Traveler. Y no, era Dragon's Lair y Space Ace. Y lo podías jugar en un reproductor DVD. Y yo dije, puta, no mames, en Blu-ray, Dragon's Lair. Ahorita ya está disponible. En Switch, está disponible en Play 4. No, y se hizo más popular porque salió en la segunda temporada de Stranger Things. Están jugando ahí al inicio los niños. Y siempre era muy difícil el juego. Hay que ser, o sea... Tiene errores, ¿no? Es precioso, pero es timing o algo así, ¿no? Es muy cerrado el timing. O sea, básicamente es de memoria. Ok. O sea, ¿qué prefieres, Dragon Slayer o Time Gal? Time Gal. Como gameplay. Pero, ¿o sí, Road Avengers? Road Avengers sobre cualquiera de esos dos. ¿Sí? Oh, okay. O sea, porque el gameplay, o sea, funciona como un videojuego. Y en cambio estos otros, pues, son de memoria. Okay. Sí, derecha, izquierda. Son muy traicioneros en eso. Digo, también Time Gal empieza y de repente te ponen unas situaciones ahí. Nada más para explicarle a la banda que no sepa de qué estamos hablando, son juegos de full motion video. Son juegos que con la tecnología del Laserdisc era el primer momento en el cual podían brincar de un video a otro. Entonces podían hacer tanto que tú no habías presionado algo y perdías, o que habías presionado lo que requería y podías progresar. Eran como juego. Quick Time Events, pero como pelis primitivo. Interactivas. Pues. Exacto. Era claro, Shenmue claro. Antes de Shenmue. Pero es que también hay que entender, antes jugábamos con piedras. Ajá. O canicas. Ya de eso, pues ya. Sí, sí, sí. Antes le ponían a los carritos, les ponían un No, hablando de jugar, adivina qué le mama aquí a Artemio Urbina de Sega, güey. Ryoga Gotoku está, no, pero... No, pues ahorita está muy caliente el tema. Ya ni siquiera se llama Yakuza y ahora ya... Pues ya se llama Ryoga Gotoku. O sea, oficialmente ya cambió también como Like a Dragon para todos lados. La serie, entonces ¿verdad? Es el reboot, ¿no? Uh-huh. Pero me dijo, güey, tienes que jugarlo si te mama Dragon el Quest. El 7. Estás pendejo es que el, si no el lo 7, juegas. El 7, te digo que cuando nos mandaron el Xbox, el Series X, o sea, para decirles cómo llego, mandaron la caja y venía un cuaderno con todos los juegos de día 1 de Xbox. Entonces, bueno, nos mandaron dos Xbox. Entonces yo agarré y dije, güey, voy a jugar Yakuza. ¿Dos? No, con lo que estrené el Xbox fue con Yakuza. Y fue así como de, güey, qué cabrón está, ¿no? O sea, ya le quitaron el nombre completo. Sí, ahora es Like a Dragon. ¿Y por qué? ¿Por pedos ahí? No, lo que pasa es que del 1 al 6 es el arco de un personaje y el 7 es un personaje nuevo. Oh, okay. Digo, para que te des una idea, es un personaje que nació en la zona roja de Kamurocho. De okay. Shinjuku. Y pues no lo... Pues era huérfano y lo educaron en un soap plant, un burdel. Uh-huh. Y como no tenían pues para entretenerlo, le dejaban Dragon Quest del pinche día. Y él crece con los valores de haber jugado un Dragon Quest y ser muy recto, pero es un yakuza. Órale, él quiere ser un yakuza y se mete, pero pues creció en ese ambiente. Y cuando sales a la calle a pelear, él se imagina que es un héroe y está haciendo todo con bien, güey. Y en las peleas
se congela el juego y juega como un RPG. Con turnos. Con turnos. Por turnos y todo, y hasta se trastorna. Pero fotorrealista, güey. Sí, es un Japón fotorrealista, pero se trastorna. Y los enemigos, pues son dos ahí, oficinistas que salen, que estaban borrachines, y se transforman en dos orcos con una... Y pelea contra ellos, ¿no? Y hay poderes no... tipo así como eructo de borracho. Y, o sea, como madre, sí, por ejemplo, las primeras bromas. Te juntas bromas. Con un vagabundo, y el vagabundo, pues su poder es agarrar maíz, lo avienta y las palomas vienen y los atacan. Y lo chingan. Ese es tu... Pero aparte el güey... Como en Jamala 1-2. Pero el güey lo ve muy serio porque dice, güey, estoy haciendo mi party. Y ese es su mago. Es mi mago, está haciendo mi party de dragón. Agarra el chupe, lo agarra, el encendedor... Y les avienta fuego. Y luego entras así como, ah, necesito comprar armas. Y entonces te metes a una sex shop. Y en la sex shop pues te dildos. Venden dildos. Y los dildos son como... Hay unos dildos que parecen como tipo espadas. Y entonces el güey, su espada es un dildo, güey. Como cosas... Es bizarro, pero está... Y Sega. Y la historia está muy buena. Está, la verdad, tiene buenos valores. O sea, no... Suena muy bien. Es traviesa, pero tiene buenos valores. Sí, hay una parte donde... Y es tonta también. Muy al principio el drama es como de estas casas de citas, de prostitutas. Y entonces rescatas como la casa de las prostitutas y te dejan dormir ahí porque no tienes casa, porque estás con el vagabundo por ahí. Y te dicen, tú limpia. Pues ya, él limpia, no hay pedo. Ajá. ¿No? Sí, porque también tiene como un aspecto muy de simulación. Es como una... O sea... ¿Te acuerdas de Shenmue? O sea, sale Shenmue que te ofrecía el poder explorar Japón a un punto de cajones. Sí. Pero Sega, 6 años después, dice, esa madre no vendió una verga, güey. Hay que hacer algo que esté igual, que detalle Japón y que lo represente, pero que sí sea más popular, güey. Y eso es Yakuza, o sea, eso es... Órale. Y ahorita ya, pues, cambió, en este juego cambió el género. Es el nuevo personaje. Pero de todas maneras van a seguir llevando, alternando, parece ser. Uno tipo RPG y uno tipo beat'em up. Acción. Beat'em up, ¿no? Está bien chido. Y la neta es que es el tipo de juego que me sorprendió a Artemio que lo jugara, pero supongo que te llegó ahí. Pues de... No tendría que sorprenderte. Es el... Mira, cuando Sega murió hace 20 años, yo creía que había muerto por completo. No, pero no. Está vivo ahí. Ahí está. Uh-huh. Qué chido. Es lo único que le pega. Puedes jugar Virtua Fighter. Y Sonic. Te meten los arcades y están todos los juegos, ¿no? Pero... Fuera de eso, por ejemplo, hay un minigame de que te puedes meter y puedes empezar a invertir en empresas. Hasta estar en la bolsa y comprar y contratar a la gente. Pero es absurdo, porque también hay una gallina que vende un chingo y la metes y tienes sus estadísticas y la pones ahí, o sea, en la tienda de galletas. Es que esa vende. Tu tape point, te das cuenta, ¿no? Que sí, es irte en la noche a un bar y entonces vas al bar y te echas un whisky y ahí ese es como el salvado del juego. Lo que está chido es que con todos tus compañeros del party te sientas y te le acercas al que tú quieras y empiezas a platicar con él. Tomas una bebida con él o con ella y es de, oye, pues, ¿qué onda con tu vida? O no sé qué. Dices, no, pues, en mi casa no me quieren y yo me salí por esto. Y luego empiezas a arreglar los broncas y esos son side quests. Y suben sus puntos de amistad y eso hace que haces más combos. Sí. Y... O consigues una chica oficinista y con lo que ataca es el teléfono, lo saca y son sus nunchucks, ¿no? O tiene con la engrapadora. O, eso está chido. Está súper absurdo. Está absurdo chido. Ajá. Sí. Está muy bien. Está cagado. Y es de salvar al mundo. No, y representa a Shinjuku como nadie, güey. Sí. O sea, la serie de Yakuza... ¿No es Yokohama? Ha representado varios lugares. No digamos más, sí, pero... También te metes... En ese Toho Cinema de Shinjuku me aventé una... Sí, yo también. Una buena. Está el cine. Hay cine. Uh-huh, y te metes al cine, lo que tienes que evitar, como tu personaje pues no es muy culto, tienes que evitar que se quede dormido. Y va saliendo la película y tú tienes que estar ahí evitando. Sí, tiene un chingo de cosas así como de... O sea, es que hay gente que entra al cine y a la verga a dormir, güey. A dormir. La apagan. Yo me acuerdo que aquí cuando grabamos, ¿sabes? Con Zeus y Lex. Sabía que ibas a poner al pobre Zeus de ejemplo. A veces, pues, aquí regulamos la luz y decimos, vamos a jugar, apagamos las luces para que esté apagadito. Está como en el sillón cómodo y nomás lo empiezas a ver. Lo que no sabes es que solo le gusta experimentar los juegos, verlos le aburre. Ah, yo creo que tal vez es eso. Se prende la luz para que entiendo, no duerma como gallina. Lo entiendo muy bien, o sea, me imagino que también puede pasar, ¿no? También te ha de arrullar chido estar escuchando nomás a tus compas diciendo mamadas y ya nomás... No durmió ni madre la noche anterior. Pues no duermen, ni él ni Lex, ¿no? Sí duermen, también Lex no duerme. No duermen, son... Que por cierto, mañana voy a estar ahí con ellos.
Ah, muy bien. No, y de aquí se va todavía. Sí, sí, yo voy al otro programa. Ah, mañana estás en Noches sí. de Bulgaria. Sí. Ahorita, parece que es el cierre de temporada. Ahorita ya en 10 minutitos ya dejamos ir a... No, yo todavía estoy bien. Sí, jueguen Yakuza. También has para hacerlo de Yakuza. Xbox como que agarró y le metió lana, le metió lana a Sega, y entonces publican todo Yakuza en Xbox. Como que agarró un segundo aire ahí medio... Pero no solo eso, está en Play 4 físico todo. Todo está en Play 4 físico. Uh-huh. Remasterizado. Eso está chido. Barato. Y barato. Y entonces, pero Xbox como que se fue raro. Van a salir dos que no habían estado, ¿no? Pero que ya habían salido. Uno que solo es feudal, ¿no? Es el que es feudal, que salió solo en... ¿Es Ishin? Sí, ¿no? Ishin Like a Dragon. Y el otro que anunciaron es el 2. El 2 de Like a Dragon. Uh-huh. O sea, el... Yakuza 8, podríamos decir. Yo diría que no es muy bueno decirlo. Es el 2 más bien, ¿no? Lo que pasa es que ponerle los números alían al público, okay, a final de cuentas, ¿no? Ah. Y como es otro personaje y no se conocen o está pasando en otro lugar, pues es una serie aparte. Mm. Sí, también está siento. Judgment, que Judgment eres un abogado. Es el mismo universo, ¿no? Sí, pero pues estás nada más ahí. Y... Es como La Ley y el Orden, pero con madrazos absurdos, ese de Judgment, haz de cuenta. Así. Y con actores japoneses. Claro. Que tuvo el problema del actor ahí, que andaba que con Caspa del Diablo. Ya ves que es muy penado en Japón, la Caspa del Diablo. Ay, y todos son plus, y todos contratan plus. Actores. Que super plus. Diríamos que son como actores serie B de Japón. Los protagonistas son actores serie B de Japón, los que hacen las voces o los que hacen el modelado. Y las chicas también. Las chicas, en E3 llegaba... Don Naranja llegaba con las chicas que usaron, porque hay prostitutas o hay chicas. No, pues hay actrices, actrices porno. De porno. Ajá. De hecho, la primera vez que fuimos al Tokyo Game Show, estaba un yakuza presentándose ahí y estaban las chicas estas como en un trono, güey. Y yo, vea, ¿por qué hay tanta gente? Y después de ahí, dije, mira, creo que la conozco. No sé de dónde. Sí, ahí está, y eran las actrices, ahí estaban presentes. No, y Don Bronceado es una figura muy importante porque es el creador de Super Monkey Ball. Y al mismo tiempo él dirigió el mejor F-Zero, ¿no?, que ha existido. Y son como cosas que tú dices, cámara. Don Mirinda. Está naranja, güey. Y ahora ya está en Tencent. El niño de cobre, que dicen que se parece a Sagi. De la cara. El niño de cobre. Está bien niño de cobre. No mames, tu niño. El planeta. Pero ahorita que hablaba Artemio del fandom de Sega y de Sonic, ahorita yo creo estar en mi etapa más Sonic de la historia, güey. O sea, creo que ahorita tengo más interés en Sonic que nunca, cabrón. Y pues, creo que eso es porque también, pues, yo creo que es por todo el legado, ¿no?, que tiene Sonic y también por el diseño como personaje. No, yo no entiendo por qué, yo sí lo viví en su momento. Pues que me sorprende lo que impactaron los niños, en los morros. Sí, la película, pero como que el personaje es a los niños los vuelve locos. Vamos a ser honestos, ¿cuáles juegos buenos de Sonic? ¿Los puedes contar con una mano? Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic and Knuckles. Yo nomás ahí conté dos hasta ahora. Sonic Adventure no diría que es bueno, pero me gusta mucho. Sonic Colors es muy bueno. Uh-huh. Sonic and the Lost World es muy bueno. Uh-huh. ¿Cómo que? Generations. Sonic Generations es lo máximo. Falta uno. Sonic Force. Falta Sonic Mania y se acabó. Y Sonic CD. Te doy 6. Sonic CD. Yo tuve mi fiebre por Sonic Rush. Te pongo 7. Con eso tengo. Sonic Rush 10. Sonic Rush Adventure. Sonic Advance 1, 2 y 3. El RPG. Ya lo estiraste el medio. Yo Pocket una vez, ¿no? Está perrísimo. Ya me dio Pocket Adventure. Y el Engage. Órale. ¿Qué fue? Sonic N. También está perrísimo. No, están re feos. No, Sonic N es un port de Sonic Advance. Es lo mismo. Pero juegan Engage. No, está culerísimo. Ya me dio Sonic va a ser muy honesto, cuando salió en esta portada de Sonic Adventure 2. Sale en la portada de este Club programa Nintendo, Sonic. Si van a hablar mal de él. Como que dije, nunca he pelado a Sonic y fue, compré el Sonic. Híjole, pero 2, empezaste por uno bien feo. Pero luego compré las colecciones, Sonic, las gems, y como que dije, necesito más, ¿no? Y empecé como a... Ya te habías quedado con el James, ya estabas bien. Porque aparte James trae otros juegos de Genesis, ahí No tiene nada de malo decir que te gusta Sonic Adventure 1 y 2, pero decir que son buenos juegos ya es tirar un poquito. Están bonitos, son muy atrevidos, muestran las cosas muy interesantes. El Dreamcast era precioso, pero híjole, yo no lo aguanto ahorita si lo quiero jugar. Tal vez tengo mucho que no lo juego. La mejor música. Sonic Heroes no estaba tan mal. Híjole, no sé.
Yo no me acerqué. Yo también soy fan. Mira, de eso. ¿Tienes el de Sonic el desatado? Del caballero este. No, Black Sonic Knight. Caballero y Sonic Arenita de Wii. Y luego la Manila. Yo creo que es el hoyo más abajo que llegó Sonic. ¿Cuál es donde ves a una niña? 2006. En 2006. Sonic 2006. Sonic Lobo, que es un leash. Ojo, ojo. Sonic cuando Obama. Crearon a Sonic, Naoto Ishima también tenía una novia humana, sí. Entonces tiene sentido que vese humana. Sonic Boom, híjole, ahí sí. Pues sí, era un humano. Dejarlo pasar. ¿Eh? Yo nomás meto las manos en juego por los seis que di. ¿Todos los demás? No, yo, güey. Sonic tiene juegos, más juegos vergas que juegos culeros. Me atrevo a decir. Híjole, no. Tal vez sin contar Game Gear. Disyuntivas. No, pero tienes que contar todos. El de Neo Geo Pocket está bonito. Juega. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Sonic Triple Trouble juega. En cambio, Mario Bros. Sonic Labyrinth de Game Gear, mierda. ¿Y va a haber Mario Bros en Retro Game Gear? Nah, nadie va a vender Mario Bros. Nadie, no. No, güey, nadie. Nadie, güey. Mario Bros, yo creo que es lo que más va a vender. ¿Va a haber de 3D, de CDI? ¿Juegos? Tal, ¿va a estar Hotel de Mario Bros? Híjole, en una de esas se anima por ahí alguien a llevar una de CDI. Pero... estaría bien. Pues una vez los trajo Zeus, ¿no? Así Zeus tiene... aquí. Hotel Mario, también trajo Wand of Gamelon, trajo... Ay, le falta uno a él de esos. Zelda's Adventure uh-huh. Trajo. Yo tengo los otros dos. Solo tengo el de Link. Tengo el de Link y el de Zelda, los baratitos. Uh-huh. No, Zelda's Adventure. No, ese no lo tengo. Ese nadie lo tiene. ¿Tú no lo tenías? Yo los compré cuando sacaron el stock Play Asia, bueno, antes se llamaba Blixang, uh-huh. Y en el 99 sacaron sellados un lote y los comprabas a $5. ¡Ah, la madre! Debí comprar, compré wow. Uno y uno y ya. Y los abrí, ¿no? Y ahí los tengo. Pues tienen lo suyo, Hotel Mario. No sí tienen lo suyo, pero... está re feo. Pero Nintendo. Y más si lo juegas con el control original. No, está culero. Es que no estaba hecha esa plataforma para. Para juegos, era más como... para humanos. Era más pasiva, ¿no? Era como el primer DVD interactivo. ¿Sabes? Fue muy chistoso porque... bueno, pues tú lo viste con este cuate, el de Gresling Gaming, que estaba feliz ahí con CDI y lo estuvimos molestando todo el tiempo. Sí, le echaban carrilla por defender el CDI y la chinga. Es como la gente que tenía defiende... pelo cortado tipo... Pues es que defienden CDI y 3DO y dices, híjole, ya sé por dónde va esta banda. O sea, es banda... como muy no, underground, güey. Ah, yo colecciono 3DO. Ah, no mames, No, pues mejor me voy por Atari. 3DO o CDI, esa es la pregunta. Con Atari sí no te metas. Creo que no, o sea, creo que 3DO es mejor que CDI. Sí. Sí, por lo menos. Pero Atari es mucho mejor que 3DO y que CDI. Sí, por mucho. Por ¿no? mucho. Sí, sí, de sí. hecho, se ofendió mucho cuando le dije que mi CDI lo usaba de base de mi PBM. Porque combinaba es enorme, perfecto. Wey. Es enorme esa chingadera, es como una videocasete. Sí, porque le digo, oye, yo tengo uno. ¿Cuál modelo? Le digo, tal. Órale, y el front de acá sí. ¿Y qué tal? Digo, pues bien lo uso de base de... Se da la vuelta. Y seguro el güey voltea a ver la librería del CDI y dice, a huevo, la enciclopedia de Comptons. Ah, la verdad es que solo hizo un video diciendo, hay tres juegos buenos en el CDI y todo el mundo ya nomás lo chinga porque ¿quién se atreve a decir que hay tres juegos buenos? Bueno, la enciclopedia de Comptons, de Comptons también salió en Sega CD. O sea, ¿no fue la única consola que tenía enciclopedias, güey? No. En Sega CD aventaron mucha basura. Lo que deberían de haber hecho es traer los juegos japoneses. Ah. Lo que pasa es que hicieron muchos juegos americanos y europeos uh-huh. que eran malos, güey. Sí. O sea, la verdad es que los americanos y los europeos no tenían el desarrollo para hacer buenos juegos en ese momento. Fueron los pininos. Y los japoneses, estaba todo ahí, ¿no? Y los juegos japoneses los dejaron allá. Sí, Sega, pues Tom Kalinske estaba medio baboso. Pero pues venía de Mattel, entonces las decisiones... Menos que errores que turbográficos. Tuvo. Es que era un señor que venía de la industria juguetera y veía América como un lugar muy renuente a cualquier cosa japonesa. De hecho hay un documental del Console Wars, que véanlo. El libro también. Que va sido muy vocal el cabrón de Sega, y ven cómo pues Nintendo era una mafia, cómo le ponía trabas a Sega para que no vendiera y dices, hijos de la chica. Pues el port de Super Street Fighter 2 uh-huh. lo bloquearon. Sí. Y tuvieron que hacer otro. Ajá. ¿No? Uh-huh.
culeros. Ah, ¿quiénes son esos de Nintendo? No, pues, bueno, en les, les funcionó, ¿no? Muy bien. Sí, Street Fighter 2 al Super le dio un... No, Nintendo ha sido un culero. El que la tuviera iba a ganar. Uh-huh. Así de fácil. También este Sega se vio en una situación difícil cuando llegó EA y los agarró de los huevos, ¿no? No, y solitos. O sea, sacando el 32X y el Saturno. Así, mira, tiraron sí, el dinero. Hay unas historias de miedo, Manolo, que pagaron a Pat Riley, el que es director técnico, ¿no? De, entrenador de los Lakers. También hicieron, le pagaron a Joe Montana por tener la exclusiva de él. Porque Sega estaba apostando por competir con Nintendo con celebridades, güey. Reales, en la portada. Y dicen que era octubre, güey. Y que de repente les preguntaron a los de, oye, el juego de Joe Montana, ¿cómo va? ¿Cómo va? Que Sega lo vio y dijo, esto es una mierda, güey. A un punto donde se le acerca Electronic Arts y le dice, güey, por favor, hazme otro juego de fútbol americano, güey. White Label, órale, el que tengas. Y ahí se le quedó viendo así como, bueno. Y está bien verga porque EA publica Madden y al mismo tiempo les hace Joe Montana de freelance casi casi a Sega, güey. Y Sega llega a Navidades con el juego de Joe Montana, güey. Entonces, eso, o sea, por un rato Sega tuvo como el estandarte de que ellos tenían más el juego de la celebridad, güey. Por más que ya existía Larry versus Bird y todas estas madres, digo, Jordan versus Bird. O sea, el que hayan metido tanto como a Michael Jackson, a Pat Riley, Joe Montana, usted habla de a qué le estaba apostando ahí. Sega. Oh, y les funcionó muy bien, pero para mí me hubieran traído más el viento y menos esas cosas. Claro. ¿No? Porque todas esas se quedaron allá y luego no las trajeron. Digo, si el viento sí lo trajeron, pero se quedaron un montón de juegos que no vendían porque tenían este perfil, ¿no? Y por eso terminamos con Marky Mark en el Sega CD. Que no tengo nada en contra de Marky Mark y tengo el juego, pagué mis $5 por él. CDs. Claro, pero pues el juego es una porquería, ¿no? Y también tienes de Chris de Cross Pippen. Y Nexus, el de Pippen. Y toda esta basura de full motion video de Sega CD. El tema de Arturo. Que no. El de Pippen. Tienes que ver ese juego de Sega CD de Pippen. Es en primera persona. Se ve en primera persona y vas con el balón así. No, está perrísimo. Tienes que hacer los tiros y todo. Pero como que nomás les alcanzó para Pippen, güey. La lana, güey. Es que Jordan estaba en Winding... ¿Se llama Winding City? No. Horas en The Winding City. Que también están terribles. Está terrible, Manuel. ¿Cuál es Shaq Fu? ¿Cuál te queda? ¿Shaq Fu o el de...? Me gustan las nalgotas del Shaq ahí en... Yo prefiero el Shaq Fu. Gran sprite, pero no, se me hace más chido el de Jordan. Sí, pues sí. Que ellos en Windy City. Come Wheaties y toma Gatorade. Yo te iba a decir, nomás por las marcas, te gusta más. Chequen, el gameplay, hay un gameplay ahí de Michael Jordan. Está aquí, bueno, bro, que lo jugamos. Que a la mitad tuvimos que acelerarle así como de, venga, no podemos ganarle este mono. No, sí, superamos el primer boss. Llegamos al tren. Ah, claro. Llegamos al tren. Imagínate que te sacaran este juego hoy en día. Nuevo, con todo en fotorrealista. ¿El de Jordan? Pero, no más, no. Pero que en algún punto salga con traje. Puro, ese traje horrible puro. Que te portaba, los wey, ojos amarillos. Horrible, wey. Con todo y los ojos amarillos. Los ojos amarillos. Michael Jordan, digo, Michael que, Jackson es un buen juego. Ojo amarillo es de borracho. No, es del riñón. Es normal. Según es normal es algo entre de los riñones. Sí, tiene también. Que haber algo del riñón. Sí, yo también. Porque Pelé sí estaba, parecía bro de BG, no, ya. Pues, ya, amarelo. Ya luego, ya pónganle el logo en ponga el la cartuchita aquí, güey. Pelé 700, en el hexadecimal del color, güey. Saludos, rey, Pelé. Oye, ya para dejar ir a Arturo, porque va a otro stream, aquí se va a otro stream, cabrones. Entonces, ¿qué dice el público, Adro? Ahí les va. Arre, Pet700 es el hexadecimal del branding. No, no, entiendo, perfecto. Oye, dice por acá. Hacer este, pero no es este. El Kernel, desde Perú. Saludos. Saludos, dice, al Kernel. Min Mai, presente. Si es que siempre pone, dice que prefiere a Lin Min Mei en Robotech, Macros, ah, que ya, a Lisa Hayes. Ah, claro. Y no, yo estoy completamente contra eso. ¿Tú eres Team Robotech? Yo soy, sí, claro. Bueno, sí, Robotech, Macros. Yo soy Team Lisa Hayes. Muy bien. Okay. O sea, Robotech es la mezcla de dos animes, ¿no? Tres. Uh-huh. Órale. Son tres. Uh-huh. O sea, pero y sí. Los juegos que salieron de, perdón, de...
de Robotech eran ese mame o solo no fue macros, americano? ¿No? Depende, si hay americanos de THQ y hay japoneses de AM2. De macros. Y de ya, creo que nuestro amigo Rin, ¿te acuerdas que tenía todo Robotech en los 2000? En unas cajas de colores, los DVDs. Era riqueza. Yo te digo que yo cuando descubrí que era... O ambas. Cuando descubrí que era como un Transformer de cosas, dije, güey, ¿qué pasó? O sea, porque aparte en la serie puedes notar cómo está, puedes notar el cambio de anime a otro anime hasta en la animación. En Robotech, dice. En Robotech, ajá. Hablando de anime, pero, fíjense que hace poco le metí, sin querer, de esas veces que lo pones y neta 2 horas estuve dándole a Jits de Play 1, Ghost in the Shell. Verga la música de ese puto juego, güey. Lo que hizo Exact, los creadores de Jumping Flash en el Play 1, es un juego hermosísimo. Que lo que lograron, sin la necesidad de poner a The Major, como con las tachicomas y todo este pedo, o sea, cómo lo resolvieron para hacer este shooter que funciona en todas las dimensiones sin importar gravedad. Güey, neta, vean ese videojuego para que vean un vistazo al futuro de los videojuegos. No sé si viste, hicieron un upscale, o sea, subieron de resolución la intro, la tomaron del Laserdisc y la subieron a 4K. Ah, sí, lo están haciendo a 24 cuadros. La introducción está... Porque está animada a mano a 24 cuadros, entonces quedó muy bueno. Sí, si ustedes son fans de Ghost in the Shell y del Play 1, quémense el juego de... O los soundtracks, ¿eh? Los soundtracks. Los soundtracks, la música... Yo creo que Namco se inspiró totalmente de eso, pero vamos con... Perdón, no se preocupen. Dice por acá, Marvelo Jiménez renovó como Ranger del canal y nos dice, de nuevo juntos, saludos a los Mux y Artem. Saludos. El buen Martín Roque dice por acá, buenas noches, Artemio. ¿Es cierto que una vez conociste a José Madero? Saludos y qué gusto verte. Híjole, no sé. José Madero. ¿Está alumbrando? Es Alma Madero. No sé si José Madero no es el de Panda. Es el de Panda. Ah, claro, sí. No, una vez con Noriega, cuando fuimos a comprar el Xbox 360. Noriega es Akira. Cuando compramos el Xbox 360, nos fuimos en una camioneta juntos. Todos a conseguirlo, porque ya no había en la tienda de aquí de la del Valle, en el Blockbuster, cuando fue el lanzamiento, y nos fuimos a Santa Fe. Nos apartaron unas unidades allá. Ya estaba en el cierre, nada más nos dijeron, aquí hay. O sea, no es de que ya no se venden al público. Dijeron, no hay, no se han vendido, háganle. Y ya nos fuimos para allá y compramos una para él, una para Noriega y una para mí. Nos vimos en la van, no sé de quién era. Pero nos subimos los tres a una... Haber sido compa de Oscar, ¿no? Se conocían, sí. Pero nos subimos a una van, o sea, una van blanca. ¿Y iban con ellos? O sea, ¿con la banda? Sí. Órale, qué chido. Es que estábamos ahí, llegaron ellos a comprarla, no la encontraron, le preguntaron a Oscar y Oscar dijo, conseguí tres, vámonos. Nos subimos y nos fuimos. Órale. Y ahí cotorrearon, me imagino. Pues platicando muy tranquilos. Okay. Muy bien. Bueno, buenos tiempos. Un saludo. Dice Iván Cervantes. Saludos, Mux. Y pregunta, ¿habrá gameplay de Splatoon 3? Yo creo que ya lo podemos armar. Sí, vamos a armar uno juntos. Yo he jugado mucho. Yo he jugado muchísimo Splatoon. No. Nomás que de repente últimamente ya me bota... Cada... Tiene pedidos. Con la dos de las actualización ya mejoramos. Mañana hay Splatfest. Pues es Nintendo. Que mucha gente juega, desgraciadamente, el Switch en portátil. Yo creo que han de estar por idiotas. Wi-Fi, ándale. Ahí falla mucho. El único juego online. Es que, güey, ¿a quién verga se le ocurre jugar? También falla si tienes 9 años, 10 años, güey, no vas a jugar en la tele de la sala. Conectado por red física. No, eso no va a pasar. Y como el nuevo Switch también trae para red física. Ah, qué bueno. Directamente de la... El OLED, ya. Pero pues supongo que es pedir mucho que los usuarios de Switch conecten algo o que se acerquen al Wi-Fi. Deja tú usuarios de Switch. Es pedir mucho que un usuario promedio en cualquier parte del mundo utilice red física. Y aparte el Switch es una cagada con el Wi-Fi. No, el servicio de Nintendo, yo lo juego físico y aún así falla, güey. O sea, es que Nintendo y online no se llevan todavía. Pero tiene que ver mucho también con los usuarios que pero no hacen lo compran ni poquito el esfuerzo. ¿No? Es de, sí, es Azure. De sí, es Azure. Pero no sé, tiene... Y también tiene el problema de que si estás en una partida y uno le falla, se chinga todo. Sí, entonces eso que dice. Nintendo depende de la infraestructura esta de Azure de Microsoft. Que no es mala, ¿no? No es mala, no, pues es líder en... Bueno, Amazon es líder en... Sí, pero ahí va. Ahí va.
Dice el buen... De eso vive Microsoft, no Eric de Xboxes. Uriel, Eric Uriel Padilla nos manda saludos. Saludos. Eric. El buen Fran renovó como Ranger y nos dice gran playera de Artemio. De Polygon. Ah, Polygon. Que acá, si no sabían, el buen Artemio y sus amigos hicieron el esfuerzo de traducirlo de fans, ¿no? Uh-huh. Básicamente iba a decir ROM hack, pero es como o sea, pueden parchar la ISO y pues ahí lo empiezan a jugar en inglés. Gran juego, secuela espiritual de Snatcher. Sí, sí, sí. Uh-huh. Más bien precuela espiritual. Fernando Cernas dice, Mux, compré un Game Boy Color por internet, pero huele mucha humedad y hongo. ¿Todavía se puede salvar? ¿Algún consejo? Qué raro, güey. Órale. Pues mira, si funciona y no está dañado, mételo en un contenedor con ya sea sílica gel o con toallitas de secadora. De estas que se utilizan para meter a la secadora y dejar fresco, porque esas absorben los olores y la humedad. Pero lo ideal sería que lo abrieras por completo, lo lavaras con alcohol isopropílico las partes que puedes y después hicieras este proceso de secado. Okay. Sí, funciona. Si no funciona, va a tener que repararse. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Japón, regresé con unos juegos que olían a cigarro. Ah, bueno, allá les encanta. Hay unas figuras. Era como oler así. Como un cenicero, güey, así de cerca, cabrón. A cigarro y lumbre. A cigarro y lumbre. El buen Allen dice, saludos a todos desde Panamá. Saludos. Seguramente ya saben que Japón va a abrir sus puertas el 11 de octubre. Espero verlos pronto en Breve Japan 4. Sí, 2023 es lo que podemos decirles, amigos. Para el próximo año. 2023. Y ahorita ya está cerrado de eventos de esa tierra. No, ahorita No, ahorita ir es medio pendejo porque vas a ir a sufrir. Porque obviamente, pues, te la vas a pasar poca madre en Japón, pero no eres el único que se le ocurrió ir. Entonces ahorita vas a ir a los vergazos. Ahí está hablando, por ejemplo, con Yayo, que, o sea, él y sus amistades ya por fin a poder ir porque tenían esto de que se recorría el vuelo que habían comprado prepandemia y muchos siempre quedaban en diciembre. Entonces, pues dice. Lo que fue bien barato. Ajá. Bien barato. Bien barato. Guillermo Robledo dice: saludos a los chicos del Millar de Aves. Los Chidoris. Los dos Chidoris. Gracias. Saludos. El buen Hollowback dice, misa con Artemio, tocará ver la repe, pero dejando aquí el saludo. Saludos. Nos vemos en unos días en la Retro Game Fest. Saludos. Claro que sí, allá nos vemos. Ahí nos vemos. 8 de octubre. Saludos, Hollowback. Por acá Pink Rose nos dice, muchas felicidades Artemio y chicos por su nuevo éxito. Gracias. Desde el lanzamiento de Retro Game Fest. Muchas gracias. Gracias, sobre todo a Artemio que pues, tiene todos estos años, 11 años desarrollando la suite. Entonces, pues un placer trabajar. No crean que todo el tiempo. Imagínate 11 años. Y apenas lo terminé. Dice por acá Sarumaru. Felicidades por sus éxitos, muchachos. Y Artemio es una leyenda. Sí lo es. Saludos, Sarumaru. Espero que te vienes por allá. El buen Aldo Eléctrico nos dice: saludos, bola de guapos. El poder de este Night y Sober Night Thousand. Cuídense. Saludos, Aldo. También, Aldito, te vemos pronto. Quiero mucho. El buen Imakei Rentería dice, nos vemos en 2 semanas. Allá nos vemos en Retro Game. ¿Cómo no, Ima? ¿Cómo no? Tú eres rey. Yo soy Bruno. El buen Scoot 08 renovó también como miembro del canal y dice, saludo respetuoso al gran Artemio. Saludos. Puro éxito con ustedes. Aprovecho para mandar una felicitación a Folky por su cumple. Y dice, el nuevo Zelda en broderiano se llamará Tirso o Tirso Quindo. Tirso, ¿no? Es Tirso, ¿no? Según yo. Tirso de Molina. Según yo sí es Tirso. Hasta ahorita va ganando. La lágrima gruesa del reino. Tirso, yo diría, ¿no? Yo también. Bredo. Sí, Tirso, porque ya Kindo es extra. Dice el buen Itza. Gran player Artemio. Sigan el show con Rollman y Artemio. Saludos a Itza. ¿Qué les developer de Game Boy? Sí. Okay. Oye, hola. El buen Fabimen nos dice, todo show donde esté Artemio es imperdible. Saludos. Gracias, Fabimen. Saludos a Fabimen. También hace pixel art. ¿Sí? ¿Por qué no me contacta? Y hacemos cositas Un Unknown Soldier nos dice, pregunta, ¿qué van a cenar? No sé, ahorita comimos tardísimo, fíjense. Entonces yo creo que ya me la aviento de aquí a... ¿Mañana? Yo creo que sí. Es que nos dimos un buen atracón. Sí, eso, ¿no? Bueno. Previo a este night. Nos dice, anécdota, videojueguil retro entre Asher, Artemio y Akira. Videojueguillo. Bueno, la de que fueron a comprar sus 360. Ahí está buena. Los tres. Pero no estaba Asher. No, Fue mucho antes. Anécdota con Artemio y con que haya vivido con Akira, con los dos. Híjole, pues tenemos varias, pero no sé si se pueden contar.
Pues que sí tenemos, tenemos historias de... Sobre todo de que íbamos mucho a tragar ahí al Super Mi Casa, ¿no? Que está ahí en... ¿Qué es San Luis Potosí? En la Roma. Uh-huh. Ahí, en mero. Sí, muchos momentos muy chidos. Bueno, hay una... Digo, sé que no estaba aquí, pero me platican que tuviste una sesión de pins ahí en Los Ángeles. Ah, es ya, ya. Ah, esa sí, podemos sí, sí. contarla, sí. Pero pues no es de juegos. Medio es de juegos porque estaba Renzo. Y Renzo tiene la particularidad de que el cabrón... No habla de otra cosa que no sea lo que sigue que vamos a comer. Entonces, es perrísimo porque el güey estás desayunando y te está diciendo, vamos a tragar a tal lado, güey. Y estás tragando y vamos a cenar a tal lado. Y luego estás ya cenando finalmente y mañana qué desayunamos, güey. Y ni siquiera ha mordido nada, güey. O sea, como que su vida se rige en eso. En el futuro. Y al muy cabrón se le ocurrió llevarnos dos veces seguidas. A Pink's. Comida y cena a Pink's. Pues obviamente no la cantamos. Pues no, güey. Sí la cantamos. Sí la cantamos. En la noche, pues obviamente. La cantidad de grasa hizo que. Que Pink's son unos hot dogs increíbles en Los Ángeles. Hay un video. Hay videos. Ahí está. El mejor hot dog del mundo. Yo podía cenar diario en Pink's. Sí. Qué raro. Hay un pastel como de 15 años. Ese gran pastel. Como de que fuiste unos 15 años. Oye, lo único que era un pastel, cabrón. Hombre, el que vino a Six Year Celebration nos trajo viseras de. Ahí tengo mi de Pink's. Muy rico, Fer. Muy rico. Sí, sí. Nada más que sí, ya a mi edad ya. No, ya pega. Ya. A la de todos, yo creo. Oye, también uno nos dice, Folky, que vengan muchos años más. Gracias. Y dice, cuídense, Mux, nos vemos en Retro Game Fest. Nos vemos ahí, sí, pinche Tchaikovsky. No. Miramba Games nos dice, bueno, más bien es pregunta para Asher: ¿cuándo vas a estar con Rollman y Artem? Pues cuando no sea en viernes, ¿no? Cuando no sea en viernes en la noche, dice. No, yo la neta. Ahorita. Órale. No, imagínate. No, ya cuántas horas. No, pues tú sí le has pegado ya varias horas. La neta, me toca ir, Artemio. Cuando quieras. ¿No? Ahí, pronto, pronto voy a decir eso. Pronto. Oye, ¿a qué hora empiezan, Artemio? A las 12 de la puta. 11 y cuarto a preparar. Órale, o sea, salimos 11 y media. No, que pues, bueno, antes recordarás que había una tradición muy, muy peculiar en la televisión mexicana, que eran los programas de viernes y que empezaban a las 11, 11 y media. Hay una ventaja, no lo voy a negar. No hay competencia. La gente, pues, no, o sea, la que está ahí y le interesa nos ve, porque claro. No hay nadie más haciendo streams. Y fue escogido por eso, no por no buscar competencia. ¿A poco los viernes nadie streamea? Para no estorbarle a nadie. Claro. Para no pisar otras transmisiones de amigos, ¿no? Y fue a esta hora, no le estorbamos a nadie y pues ahí está. Porque es de 11 de la noche a 4 de la mañana. Ay, no, yo me duermo a las 12, güey. Y no pues, es pura preguntas. Entonces, la banda pregunta, se hace un sorteo sobre las preguntas, las toma directo el software del stream y se hace un sorteo y nada más quedan, por ejemplo, 5 de 20. ¿No? Se hace un sorteo de esas 20, quedan 5. Las contestamos y otra vez y así. Ábrele. Está bueno, es como una tómbola ahí. Dale. Sí, el programa básicamente lo dicta quienes los ven. Exacto. Y si quieren ver verme conviviendo con Artemio y Rollman, no se pierdan del video de Perdidos en Nueva York y su secuela, que está ya, a punto de salir. Ahí viene. Que ahí son viene. Otras horas de estar ahí con tragando barbecue y la chingada acá con mis amigos. La neta se puso... Muy perro, pero el de Perdidos en Nueva York, ya está disponible aquí en el canal. La secuela, tiene una semanita, ¿no? Sí. Sí. La secuela, pronto. Pronto va a estar. ¿Encontraste el gabacho? ¿Te gustó lo que viste? A miados, sí. Pues mira, nunca he sido el más fan, pero la gente me gusta mucho ver. O sea, los amigos americanos que tengo me caen muy bien. Está chido. Es una pinche estrella, Artemio, güey. Sí. O sea, güey, tal vez ahorita nosotros les platicamos de la suite y la gente poco a poco se está familiarizando con ella, pero genuinamente les digo, no tienen idea del impacto que tiene esta suite alrededor del mundo la posición en la que ha puesto a nuestro amigo Artemio, porque es una herramienta que todos usan. Entonces, eso permite que Artemio sea como algo que une como a muchas personas en esta persecución, ¿no? Y creo que no estoy hablando de más en el tema de decir que Artemio es amado mundialmente, no solo en México, ¿no? Aquí le hacemos el mame de Dios, Artemio, y ja, 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 no mamen.
genuinamente, créanme, fuera de mame, fuera de exageración, Artem es muy querido globalmente por... No por ser esta persona que los hacía reír en Score, no por esta persona que pisaba, no por esta persona... Güey, es famoso por su talento y por su conocimiento, y creo que, pues, eso... Ojalá México sí lo amemos de mame y la chingada, pero ojalá y se nos pegue un poquito ver el verdadero valor de su trabajo que está en la suite. Entonces, ojalá y puedan darse un vistazo, no necesariamente a esta, ojalá a esta, pero también a lo que está allá afuera ahorita y que pueden descargar y utilizar en una Everdrive o en sus consolas. Créanme que el impacto que ha tenido acá mi amigo es genuinamente un honor tenerlo aquí sentado con nosotros. Les va a gustar. Dice por acá el buen... ¡Ah! Lalo Anza. El buen Lalo Anza. Saludos, dice, a Lalo. Feliz cumple, Folky. Gracias. Y dice, ya me urge comprar la 240p Test Suite. Espero tengan un gran fin de semana. Nos vemos pronto en el evento. Y muchos saludos al buen Artemio. El miércoles se agota con el video que publiquemos. Créanme. Está muy divertido el video, está muy chido, y acá fotógrafo se quedó vuelto loco, Estuvo entretenido estar viendo así como de, ah, no mames. A través de lente. A través de lente, estuvo chido, lo van a ver. Va a estar. El buen Albert Hicks nos dice, como chisme caliente, la jefa de contenido de Twitch anunció su salida antes del cambio de políticas. De lo de la... Viene el chisme, pero creo que ya van a cobrar más, ¿no? Y redujeron el porcentaje, ahora van 50-50. Pues fíjate que mucha gente dependía de streamear apuestas y ahorita esta ese noticia es una, les cayó como... Fue el cambio, ¿no? Ese es un problema en el que estaban gambling. Metidos ya, ¿no? Porque es un problema legal, que ese pues, es de política y es legal. Pero el otro, pues es un asunto de cambios de dinero y pues sí es reducirle su ingreso a mucha gente en un 30%, ¿no? Sí, 20, ¿no? 20. ¿Cuánto está ahorita? Estaba en 70-30 y se fueron a 50-50 las nuevas políticas. Ahora se quedan la mitad. Es no bajarles un 20. Sí. Está... Oye, besos, no mames. Con lo que más pues también la infraestructura. Bueno. Pues los números, pero... A ver. Sí está fuerte. Está, ¿no? Agresivo. Está muy agresivo. Pues sí, es de Amazon. Es que casi no tiene dinero el señor. Casi no tiene dinero, Manolo. Ese pinche pelón. No, dicen que porque con tanto dinero y no se pone pelo, eso da muchas señales de que no le importa. Sí, no necesariamente. Pelo, eso. Ándale. Sí, oye, también decían lo mismo de William. Pectorales. Pero pues ese tipo de comentarios suelen ser buscar un ataque de cómo le llegas a la persona. No, besos, están en lo que sea, ¿no? Y sí. Son ataques un pelón ad seguro hominem. De estar pelón, cuidado. Tiene mucha seguridad. O dijo ad hominem. Ándale, Oye, Eduardo Mendi, hola, dice Lord Artemio, un saludo y feliz cumple, Folky. Saludos. Gracias. El buen Albert Hicks. Yo compré mi boleto Fan Pass, pero no podré ir. Estaré incapacitado por operación de mis ojos, pero les deseo lo mejor. Lo mejor con tus ojos. Pues ahí te digo que seguramente va a haber un hilo ahí de Twitter pronto. No, pero es que alguien la compró, tal vez es el mismo, y me contactó y me dijo, Asher, compré boleto del Retro Game Fest, pero no puedo ir. Y casi hincado me dijo, pero quiero las dos suites, ¿qué pedo? Y creo que ahí en esos casos tal vez sí voy a hacer la excepción ahí, porque es Patreon, entonces menos contacto. Ya veremos. Ahí hay trato preferencial a los Patreons, definitivamente. Siempre. Sí. Son personas pues superiores a todos ustedes demás. Oye, dice Rodrigo López, saludos a todos, espero saludarlos en Retro Game Fest, ya que en eventos anteriores por chamba no he podido ir. Saludos a todos y al ganar Artemio. Saludos. Gracias. Y el buen Cristelvania nos dice, ya me vendieron Yakuza, hasta me sentí en Score VG. De hecho, esto estaba pendiente, hacer ese Score VG con Yakuza, pero pues ya 2 años después ya. Ya, no. Prefiero ir a Rollman y Artemio. Es que, ¿saben qué? Ahí les va lo que pasaba, güey. La razón por la que Score VG no pasa. Y perdón, que queme a quien tenga que quemar. Pero de repente, pues, éramos Artemio y yo, bla, 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 bla. Y los demás. Y la neta es que, pues, mejor me pongo a platicar con Artemio yo, güey. Porque, pues, también, o sea, pues, tal vez nosotros sentíamos como la necesidad de hostear. Pero, pues, tal vez los otros estaban cansados o X cosa. Y de repente, pues, no estaban muy platicadores y ya nomás se convertía en un intercambio de ideas mío y de Artemio. Y, pues, la neta es que...
pues para eso mejor nos juntamos a grabar nosotros, ¿no? Y digo, no digo que nunca vaya a volver a pasar, pero sí, pues esa es una de las razones. Como el reencuentro de Timbiriche. Sí. A mí eso no me afectaba tanto, pero el hecho de que organizar y que no pasara, que eso es bien difícil. Sí, claro. Eso es lo que es desgastante. Sí, está cabrón. Es muy difícil juntar a la gente. Sí, a mí claro. Se me hace muy difícil un programa de 5 horas, pero pues también... Está bueno, supongo que ya después de 13 años de hacerlo, pues ya de repente dices, no, hora y media, 2 horas y... Yo estuve como en unos 9 y está bueno. Ya al final a veces yo decía, ya me voy, así. Una vez llevaba al pobre Folky, grabábamos sí. Arcade, güey. Ah, y me acuerdo que le decía a Folky, ¿qué pedo te va? No, oh, te espero. Y yo así, ¿en serio, Folky? Me decía, No, yo sí me divertía, obviamente escuchando, porque pues también no daba mucho aporte, pero sí me divertía. Te ponía bueno. Uh-huh. No, pero Folky sí decía, yo estoy acá en el público, uh-huh. O sea, no decía, tengo un micrófono. No, yo estaba ahí de oyente. Uh-huh. Él sentaba en la sala. Sí. Pero pronto, no digo que nunca, más bien mejor vean Rollman y Artemio o vean Night. Vamos a invitar a Artemio más seguido, ya ahorita que ya no existe la pandemia. Ya no existe. Que nos podemos estornudar en la cara. No. ¡Cuac! Sí, ya está. Listo. Muy bien, muchachos. Oigan, vámonos. Recuerden que Rollman y Artemio estarán como por ahí de las 11:30 respondiendo a sus preguntas aquí mismo en el YouTube. Recuerden que si ustedes están dentro del canal de BroDBG, en el lado derecho, en los canales relacionados a nosotros, ahí aparece... el buen Artemio, entre otros de los canales que también destacamos. Así es. Entonces, si ustedes gustan seguirlo, pueden hacerlo a través de ahí o pueden escribir en @Artemio en Twitter. Es la persona más amable, para siempre contesta. Les aseguro que sus pinches comentarios que pongan en este night, todos los lee y todos los responde. Entonces, Artemio es buenísimo en el tema de interacción con toda la comunidad. Muchísimas gracias a Adro, Manolito. A Folquitos, que fue su cumpleaños. Gracias, muchachos. A Tierrita, que hemos estado trabajando desde que era de día. Nos vemos nos vemos el 8 de octubre. Oye, vas a estar grabando. Disponible. Vas a estar grabando ahorita el Road to Retro. Voy a estar grabando ahí unos videitos de ¿De qué va a haber en Retro Game Fest? Y también unos videitos ahí de. Hay otro, pero ese no voy a decir. Va a estar grabando a algunas de las personas que van a ir a vender, como diciéndoles, a ver qué traes, qué vas a vender. Y pues como el título dice, la neta es que estas semanas que estuve conviviendo con Artemio, no solo en Nueva York, sino en el desarrollo de esta versión de la suite, aprendí muchísimo, Artemio. Qué bueno, gusto. Te agradezco muchísimo. Y pues aunque ya desde hace años ya teníamos este plan de esta edición especial, el hecho de que finalmente esté aquí física, pues es un esfuerzo que se hizo aquí en conjunto de todos los que somos BroDBG. Entonces, cada uno hizo su aportación. Hay cosas del merchandise, hay cosas de las cajas que acá mis amigos me ayudaron, de los plásticos, desde las portadas y todo eso. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito y que finalmente van a poder disfrutar ahí en Retro Game Fest. Y muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos. Ojalá. A ustedes y a todos por allá también. Pronto nos acompañes en algo más relajado, algo todavía más. Por ahí dicen que un gameplay de Alien Soldier ahí con Lex. No, pues ese se lo tiene que meter Lex y Aldo, ¿no? El otro día Lex, el otro día es... Al mismo tiempo lo podemos hacer. Ah, cuando estaba ese día. Ya te digo, a revivir, sí. Ya te digo. Cuando gustes. Cuando gustes. Es hablar de cotidianidad. Artemio, disponibilidad. Uno se pone él siempre está disponible para Score, para todo, la neta. Eso sí. Él no se pone moños. Eso es cierto. Pero muchísimas gracias, Artemio, por enseñarnos tanto y por haber aprendido cómo funciona un Super Nintendo y un Sega Genesis tan de cerca. La neta, te lo agradezco por despertar esa curiosidad en mí. Pero es que si no, no salía también. Si no salía, sí. Por hacer parpadear a cartuchito y por todas esas cosas. Ya sabes que se está copiando nada más esos bytes encima. Sí. Ahorita no enseñamos todo el tema de las skins en el próximo night, o en el video. En el video, video lo van a ver. Cómo cambia todo y pues nos vemos ahí en Retro Game Fest. Anda, pásenla suave, tengan un excelente resto del día, un gran fin de semana, descansen mucho. Recuerden, Artemio y Rollman estarán en un rato aquí en el YouTube. Pásenla suave y con ala.